Bueno, 9:05, el cartel paranormal está al aire. ¿Algún fantasma en Colombia famoso que usted sepa y quiera contarnos la historia? ¿Algún mito, alguna leyenda? ¿Estuvo en algún lugar aterrador en Colombia que usted diga, mire, Dani, en ese lugar es donde más asustan? Hoy vamos a hablar de historias de miedo aquí en Colombia. 601-288-4218, La Mega, buenas noches. Aló, hola, buenas noches. Buenas, bien, gracias. ¿Quién habla? Giovanni. Giovanni, ¿qué hubo? Bienvenido al cartel. ¿Y qué historias nos tiene? ¿Lo asustaron en algún lugar en Colombia? ¿Para usted cuál es el lugar más aterrador de Colombia? Lo oímos. Bueno, la historia pues que le voy a contar fue algo que viví personalmente, donde tuve la oportunidad de prestar servicio militar en una entidad militar. Durante la etapa de formación en el alojamiento, se nos apareció, por decirlo así, un alumno con mayor antigüedad, y nosotros pasábamos por un problema, porque un compañero de nosotros se quería quitar la vida. Sí. Entonces, en esa noche nos sacó el estudiante, pues lo conocimos de la antigüedad por los brazaletes que portaba, y nos formó. Y nos habló muy como si fuera una persona muy normal, y nos dio, pues, se dirigió a ese joven que se quería quitar la vida. Y el detalle fue que al otro día, durante la formación con el comandante, nos informó que ese estudiante que se nos había presentado era uno que se había quitado la vida hace años atrás dentro de la escuela. Y nosotros lo vimos ahí y se nos apareció. Y cuando se les aparece este compañero o excompañero, ¿lo ven tal cual como si fuera una persona viva, real, o cómo era como tal el espíritu de él? Sí, él nos habló como una persona normal. Sí. Nosotros por eso nosotros nos levantamos, porque aún en cualquier momento lo levantan al alojamiento, quedamos a formar, y esa noche recuerdo tanto que estaba lloviendo mucho y él nos sacó a formar. Y pues al otro día uno de los compañeros se quedó con el comandante, que llegó un estudiante y se lo describió, y ahí fue donde nos contó la historia, que ese estudiante pues se aparecía en los alojamientos y hacía ese tipo de situaciones. Ok, ahora le hago una pregunta. Usted que estuvo en el ejército y todo esto, bueno, el tema del fantasma, y que es muy común eso que usted cuente, y mucha gente en el ejército cuenta eso, los fantasmas de personas que se han quitado la vida o que han muerto ahí en guerra. ¿Le pasó alguna vez algo en el tiempo que estuvo en el ejército con las brujas? ¿Qué tantas historias tienen ustedes de brujas? A mí no, pero a compañeros sí. Ahí tuve compañeros a los cuales los perseguían y estaban acostados en... Nosotros duermen sobre algo que es parecido a una hamaca. Y los tumbaba, o en otros casos los arrastraba por el piso o se les subía y los ahogaba. Pero sí son cosas que se viven más que todo como en la selva, bien interior. Bueno, muy bien, pues a usted muchas gracias por compartir su historia. Fantasmas, brujas en Colombia. Para usted, ¿cuál es el lugar más paranormal de Colombia? ¿Dónde lo asustaron? Cuéntenos esa historia, ese mito o esa leyenda. La Mega, buenas noches. Sí, hola, buenas noches, querido. Buenas noches, bienvenido. ¿Quién habla? Me reservo el nombre. Bueno, muy bien. ¿Qué le pasó aquí en Colombia? ¿En qué lugar? Bueno, no me pasó nada. Solamente que estuve viendo un video hace días. Bueno, en ese video aparece como una especie rara, como de lobo, así como si no fuera de aquí, de este mundo. Entonces, lo misterioso fue que el video, y que me lo mandó un amigo de... Entonces, es muy raro. ¿Por qué? En el video lo que aparece. Cuéntenos. Porque aparece una especie así como de lobo, un hombre así como el hombre lobo. Entonces ese... O sea, es muy raro el video. La verdad, yo se lo iba a mandar, pero se me borró. ¿Pero qué es lo más raro del video? Trate de escribirnos porque usted dice, es bien raro. ¿Qué veía usted en el video exactamente? Bueno, lo más raro del video es que como una especie de hombre lobo, ¿eh? Entonces, lo que es muy raro es que se ve tan real. ¿Y en dónde fue que fue captado? Eso fue captado por allá, por Urabá Meta. Oh. Porque, ¿Usted es creyente que existe el hombre lobo, que existen esos seres que se transforman a lo mejor en medio de una noche? Bueno, la verdad,
No soy tan creyente en eso, porque no sé si en el video que vi será un montaje o no sé, será editado. Pero usted, en lo personal, ¿cree en esto? Bueno, en lo personal, no creo en eso. Bueno, muy bien, a nuestro amigo muchas gracias. Dice un video extraño, pero que él no cree en eso, entonces de pronto llegará a la conclusión que es algún tipo de edición. 9:10, por una historia. La amiga, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, Daniel. Habla con Paul. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, quería compartir una historia. Claro que sí. Lo escuchamos. Historias que ocurrieron en un apartamento en Bogotá, en Modelia, cerca de Ayuelos. Claro que sí, lo escuchamos. Nosotros vivíamos pues allá con mis papás, mi hermanita, y en el apartamento no, pues escuchaban a veces como voces, se sentía un ambiente pesado y en varias ocasiones pues pasaron cosas inexplicables. Una vez mi mamá iba a cerrar una puerta de un baño y como que una mano pesada le pegó cuando ella iba a coger la puerta para cerrarla. A mí una vez, yo me levanté muy tarde una noche, fui a la cocina y sentí un suspiro en la nuca súper fuerte, pues muy, muy asustador. Y pasaban muchas cosas. Una vez mi abuelito nos fue a visitar y él estaba acostado en la cama con la puerta abierta y él veía que pasaba una niña, pero pues él pensó que era como hija de la señora que nos ayudaba pues en la casa a hacer aseo. Pero en la tarde cuando él preguntó pues de quién era la niña, pues nosotros decimos, pero ¿cuál niña? Si esta señora no tiene niños. Y no, él jura que él veía una niña pasar por el pasillo pues detrás de la señora del aseo. Sí. Y así como eso pues pasaron muchas cosas hasta que un día pues mi mamá decidió como ya llevar unos pastores de una iglesia para que oraran allá en ese apartamento. Y ese día yo no estaba presente ahí porque me dio miedo. Yo me fui, pero mis papás, sobre todo mi papá que no creía, le tocó escuchar como prendían la lavadora, los televisores, mientras ellos estaban orando y hasta la puerta la tocaron. Es un lugar que pasaron muchas cosas pues extrañas. Bueno, y después de esa, pues me imagino que fue una liberación lo que hicieron. ¿Después de eso continuaron con los sucesos o ya se calmó todo? Pues sí, seguía, o sea, ya no, pues eso, lo de la aparición que fue como lo más grave que ocurrió, pues sí. No volvieron a haber apariciones, pero sí, por ejemplo, en la cocina después eso siguió, o sea, a veces mi mamá estaba ahí en la cocina y veía como los platos a veces se movían solos. Sí. Usted a veces escuchaba como los cajones los movían. Y la última familia que estuvo ahí se fueron de ahí pues mal, se fueron separados. Los papás, pues la pareja que había ahí. Y muchas cosas raras pasaban en ese apartamento. Hoy en día pues todavía el apartamento lo tenemos rentado. Sí. Y no nos han dicho nada pues de reporte de actividad. Y en esa ocasión, cuando hicieron la liberación, ¿qué diagnóstico dieron esas personas que fueron? ¿Qué entidad era? ¿Por qué estaba ahí? ¿No le dieron ninguna respuesta? Ellos sí decían que sentían la presencia de algo, de alguien ahí. Sí. No lo podían como identificar muy bien, pero indudablemente sí sentían una presencia pues fuerte ahí, más con todo lo que pasó ahí. De lo que le digo, a mí un día hasta sentí como me pusieron un dedo frío en la nuca una mañana que me desperté un domingo, me quedé yo en la cama así, relajado, cuando sentí que me tocaron la nuca y yo volteé y pues son cosas inexplicables que mucha gente no cree, pero pues que existen. ¿Cree usted que de pronto puede estar relacionado este suceso con brujería? Puede ser probable. Es probable, todo eso existe. Pues la verdad nosotros no llegamos como al fondo de la situación porque al final nos fuimos de allá, de ese apartamento. Sí. Pues en el otro lugar donde nos fuimos a vivir nunca más nos volvió a pasar nada. No sabemos si es el apartamento el que, no sé si pasó algo ahí, no sé. Pero pues sí, en general esa unidad, ese conjunto tiene como muchas historias. Es un conjunto muy grande al frente de Ayuelos.
Bueno, pues muchas gracias a usted por compartir su historia esta noche. Son las 9 de la noche, 15 minutos. ¿Algún mito, alguna leyenda de Colombia, algún sitio que usted conozca? Diga, mire, es famoso por esto, tripas que asustan, nunca ha visto el fantasma, pero se cuenta esto, esto, lo uno y lo otro. O si a usted le pasó también, buenísimo que nos cuente. A usted, amigo mulero, lo asustaron en alguna carretera del país. ¿Usted guarda de seguridad, trabajó en algún sitio que nos pueda contar si tiene actividad paranormal? Bueno, hoy le estamos dedicando este espacio a esas historias de miedo aquí en Colombia, lugares puntuales. Y si no tiene alguna, que también nos llame y nos cuente para usted cuál puede ser ese lugar de mayor actividad paranormal en Colombia y por qué. ¿Por qué cree usted que pueden asustar allí tanto, no? La Mega, buenas noches. Aló, La Mega. Sí, ¿quién habla? José, Dani. ¿Qué hubo, José? ¿Cómo me le ha ido? Gracias a Dios y a la Santísima Virgen, muy bien. Me alegra mucho, José, bienvenido. ¿Y qué nos quiere compartir? Dani, pues yo hace muchos... tiempo los escucho a ustedes y me gustaría contar dos historias que me pasó a mí con mi mamá. Cuéntenos. Cuando nosotros vivíamos en Barranquilla, ya muy pequeño, mi hermana hoy en día ya tiene 38 años, y cuando tenía, pongo un añito de nacida, a mi mamá le dio una brujería. Una de las mejores amigas de ella se enamoró de mi papá. Sí. Y resulta y pasa que mi mamá se empezó a enfermar, se le puso una pierna hinchada mucho, se le hinchó totalmente, calcule por ahí 45, 50 centímetros, la pierna inflamada. Y ella fue a visitar a una señora que sabía de santería y ella le hizo comprar unos sapos. Pero no ranas ya chiquiticas, sino sapos de ese grande que se ve en la costa. Sí. Y la señora cogía y le pasaba el sapo en la pierna y los metía en un balde. Cuando se escuchaba era que el bote estallaba. Los sapos estallaban. Entonces la señora le dijo que eso fue una brujería que le hizo una amiga, que esperara que ella a los 3 días iba a llegar, por favor, llorando. Llegó la amiga de mi mamá y le pidió sal, llorando. Bueno, ahí fue que mi mamá se dio cuenta que la amiga era la que le había hecho la brujería. Mire que esa historia, ya nos va a contar la otra, es de no creer, ¿no? Yo digo eso muchas veces y usted pues lo confirma, y Paul, que hay gente que dice en serio, que le dicen de pronto venga por sal o que la agreden, y al otro día llega a preguntar por sal. A mí eso se me hace de no creer. Sí, y no solamente eso, sino que en épocas antiguas, los años 70, 80, se utilizaba mucho la brujería para amarrar a los hombres. Cuando la mujer, claro, se encaprichaba con un hombre, le mandaba a hacer brujería. No, y todavía se usa para los que creen esto, y hay, sí, en el campo muchísimo. Pero a mí la parte final de la historia es la que se me hace asombrosa, cuando dicen que va a venir por sal. Eso y es. Efectivamente al otro día en su apartamento es como si golpearan. ¡Ey, buenas, Dani! Usted me regala sal, y uno... Esta era la bruja. Esa es la parte que de verdad le cuesta a uno como decir esto pasa, pero hay mucha gente que dio esa experiencia, claro, como nuestro cliente. ¿Y qué era lo otro que nos quería compartir? Dani, cuando llegamos acá a Bogotá, calcula en el 86, sí, 87, pues nosotros somos una familia más o menos grande. Somos 5 hermanos, mi mamá y mi papá, pero mi papá se encontraba en Estados Unidos. Hace muchos años, en el sábado, había un programa que se llamaba Show de Medianoche. Ok. Hace muchos años, eso era, lo daban como a las 12 de la noche. Y resulta que mis dos hermanos mayores se pusieron a pelear. Mi mamá, cuando fue a regañarlos, a ella se le metió un ente todo extraño. Y se empezó a reír como un hombre, pero una risa toda tenebrosa. Cuando fue que la vecina, la señora de al lado, empezó a golpear la puerta, mi mamá reaccionó. No se supo qué era, pero esas eran las historias. Bueno, a usted muchas gracias por compartirla. Son las 9 de la noche, 21 minutos. El cartel paranormal está al aire en este martes, como una especie de viernes, pero acompañándolo a usted con el cartel paranormal de La Mega. ¿Cuál es su historia hasta ahora? ¿Qué pasó en Colombia? Para usted, ¿cuál es el lugar más encantado, embrujado de Colombia? ¿Lo asustaron allí? ¿Le pasó a usted algo acá? Llame al 601-288-4218. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas, amigo, bájale el volumen a su radio totalmente, porfa, y cuéntenos qué es su historia o qué quiere opinar de algún lugar en Colombia. Bueno, una historia hace un tiempo atrás. Yo conocí una persona que me hice un amigo de él. Sí.
pero me decían personas alrededor que él andaba en cuentos raros. Y yo decía, pero qué cuentos raros. Una de esas personas me confesó que hacía brujería. Sí. Entonces yo sí soy full creyente en la brujería, en las brujas y en los hechizos. Y me alejé de él y me decía, pero ¿por qué te alejas? Y yo decía, no, porque no me siento bien con lo que tú haces. Y entonces se molestó. Y a partir de ese día, como 2 semanas seguidas, en las noches sentía que alguien se posaba sobre mí durmiendo. Y yo me levantaba y no podía, o sea, me despertaba, pero no podía levantarme. Y sentía una tensión fuerte en el cuarto. Y una vez, una noche, tuve que estar durmiendo con un amigo que me estaba visitando. Sí. Y lo desperté gritando, ¡ey, levántate! Y se levantó y dijo, aquí hay como una bruja o una especie de hechizo. Y luego tuve que llamar a un cura para que echara agua bendita y todas estas cosas en el cuarto. Y desde ese momento dejé de sentir, solo por tener a alguien o un conocido que hacía brujería. Pues esa es mi experiencia. Bueno, muy bien, pero bueno, encontró al menos la solución haciendo este ritual. Y eso es bueno, cuando uno le pasa algo de brujería o algo, pues acudir a lo que uno cree y hacer el ejercicio y mirar a ver si se calma todo. El padre con agua bendita, la oración, las velas, el parapsicólogo. Pero lo importante es llegar y encontrar esa solución. Paul, otra historia. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Habla con Lina. Lina, bienvenida al cartel paranormal de La Mega. ¿Cuál es su historia para esta noche? Bueno, esa historia sí fue una historia que pues la viví hace mucho tiempo, cuando estaba muy joven, tenía 15 años. La viví en Fresno, Tolima. Mi abuelo se encontró una estatua de un Mohán y se la llevó para la casa. Sí. Entonces, tenía la casa de 2 pisos y en el descanso de las escaleras puso pues el Mohán y muy bonito, saqué la estatua espectacular. Y desde que llegó pues la estatua a la casa, se empezó a sentir cambios. Se escuchaba ruido, se empezaba a escuchar voces, pasos. Un día, como típica casa pues de finca, de pueblo, sí, el baño pues quedaba pues al fondo, en el primer piso al fondo, y tocaba que pues pasar por las escaleras. Entonces bajé, vi, pues noté que estaba pues la estatua del Mohán y me dirigí hacia el baño. Ya de regreso, ya la estatua no estaba. Okay. Pues no le puse pues mucho cuidado y me dirigí pues hacia los cuartos. Así pasó varios días y la última vez bajé pues nuevamente, noté que pues de bajada que la estatua estaba, y cuando me devolví la estatua no estaba, y en ese momento sentí que me respiraron en la espalda y sentí cuando pasó pues el humo, cuando como el Mohán fuma tabaco, el humo del tabaco pasó por encima del hombro y lo noté por el lado de mi cara. Sí. La sensación que sentí ahí fue muy horrible, porque ver que una estatua se puede transformar en sí, en una leyenda pues, de la zona, pues, horrible. Y al otro día pues yo le comenté pues a mi abuela que lo de la estatua, y ellos me dijeron, mi mamita me decía que sí, que ella sentía la presencia de ese ser en el primer piso, y que también se sentía mucho el olor a tabaco muy tarde en la noche. Sí. Entonces esa es mi historia relacionada pues con las leyendas. Muy bien, 924 historias paranormales la noche. Hoy ya traemos más historias, mitos y leyendas en Colombia. ¿Usted dónde la asustaron en Colombia? ¿Qué historia de fantasma conoce de algún lugar famoso en Colombia y que nos quiera compartir? Puede que no le haya pasado a usted, pero que se sepa la historia, o si le pasó, mucho mejor para que no la comparta. Puede llamar al 601-288-4218, 601-287-9731. Son las líneas que están disponibles para que usted esta noche llame, y aquí Paul Urrego y yo, Dani Tres Palacios, lo vamos a atender. Vamos a oír historias. La Mega, buenas noches. Aló, La Mega. Sí, ¿quién habla? Habla con Orlando. Orlando, muchas gracias y bienvenido. ¿Qué nos quiere contar? ¿Qué historia? ¿Qué mito? ¿Qué leyenda? Pues Colombia es una región, es un lugar lleno de
muchos mitos y leyendas. Así es. Por lo menos en el Cesar se cuenta la historia de la leyenda en el pueblo de Tamalameque, Cesar, la Llorona. Ok. Pues la leyenda popular de la señora que tiene un amor prohibido y tiene unos hijos frutos de ese amor y termina asesinándolos. Entonces, a causa de eso pierde la razón y muere, se suicida o muere por cualquier razón y como castigo por haber matado a sus hijos, queda penando, gritando en las calles, preguntándose dónde están sus hijos. Y pues, aparte de eso, una historia a mí, mía, me ocurrió. Resulta que yo en el Cauca, sí, me fui a vivir a una finca. Estando en esa finca, se me dio por salir a pescar, eso, pues el Cauca, por allá hay muchas zonas donde se encuentra oro, y también son resguardos indígenas y cosas así. Bueno, yo me fui de pesca, en la quebrada se suponía que había oro, pero nadie lo sacaba porque los indígenas no dejaban sacar eso ahí. Yo me fui de pesca, bueno, yo tiré el anzuelo y saqué un pescado, partió por la mitad, era tarde en la noche, eran como, ya llegan siendo las 12 de la noche, sin embargo yo andaba por ahí porque eso no pasaba nada, uno caminaba por ahí. Y yo saqué el pescado partido por la mitad. Yo me asusté, yo dije, ¿qué será? ¿Algún animal o qué? Volví a tirar el anzuelo, pero cuando cayó el anzuelo, o sea, ahí en el sitio donde yo estaba pescando se formaba una charca como unos 6 metros de ancho, así, sí, redonda. Sí, sí, sí. Y vamos a ver que cuando yo tiré el anzuelo, que vi como que del agua salía una persona blanca, demasiado blanca, como cuando uno no tiene vello, no tiene cabello, no tiene cejas. Okay. Todos se le veían como un azul marino, así que eso es esa piedra que llaman ojo de gato, que refleja la luz en el fondo, así ahí atrás. Sí, señor. Y pues, para más terrorífico, se reflejaba la luna así en la charca y el hombre allá en la orilla de la charca. Yo acá con el tratando de recoger el anzuelo para irme, porque yo no sabía qué era esa cosa, pues. Entonces uno no sabe, de pronto un espíritu, ¿salió usted corriendo del lugar? ¿Esta presencia que salió del agua se quedó quieta? No, eso se quedó quieto allá como en la otra orilla, como mirándolo a uno, pero los ojos eran así como un verde aguamarina y pues se veía la luna y todo, o sea, había luna esa noche, por eso yo andaba tranquilo. Entonces yo al llegar a esa charca había mucha trucha, mucha sabaleta. Yo llegué a esa charca, tiré el anzuelo. El primer pez que saqué, el primer pescado, venía partido por la mitad. ¿Este sujeto hacía, esa criatura, hacía algún sonido? No, nada. Solamente él emergió del agua así como... Sí. Como salir del agua. O sea, ni siquiera como cuando uno está agachado y se levanta, sino como cuando sale del agua así, como flotando, como si pudiera flotar en el agua y todo eso así. Y pero se quedó parado en la otra orilla de la charca donde estaba yo. Yo empecé a recoger mi línea y ahí me di ahí porque, bueno, un señor, algún indígena, alguna cosa. Pero a mí lo que me llamaba la atención era el color de su piel. No tenía ropa, no tenía ni un vello. La piel era demasiado blanca, blanca, blanca. Se veía la luna. ¿Habló usted con alguien de la zona como para comprobar o confirmar o que le contaran de qué se trataba? No, realmente no tuve esa... En ese momento yo no era como tan curioso de las cosas paranormales, ¿oíste? Ahorita sí ya trato de leer un poquito más y todo eso, pero en ese momento no tuve la precaución de preguntar. Pues de todas maneras yo he leído y yo sé que en los ríos se encuentran cosas elementales que cuidan, o que llaman el Moán, también se encuentra uno la Madre Monte que cuida las fuentes de las cabeceras de los ríos. Quería preguntarle, ¿cree usted que era un ser elemental que estaba cuidando tal vez ese río, cuidando ese oro que se cree hay allí? Claro, probablemente, mi hermano, probablemente alguna cosa así. Bueno, pues interesante historia. Sí, se cree muchas veces, ¿no?, en los ríos, en los lagos, que están estas criaturas, estos seres elementales, que custodian estos lugares, que custodian tal vez piedras preciosas que hay allí, ¿no? Y pues aquí está la historia de ese hombre que dice que vio a este ser extraño al otro lado de la orilla. 9:36 minutos, el cartel paranormal está al aire en este martes. La Mega, buenas noches. Sí, Paz, buenas noches, ¿cómo vamos? Bien, gracias. Paul, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Habla con Andrés. Andrés, gracias. Cuéntenos algún mito, alguna leyenda, algo que le pasó en Colombia.
Bueno, Tripa, yo no sé si ustedes se acuerden de un accidente que hubo de un bus de bolivariano hace algunos años en la vía que conduce Bogotá hacia Manizales, específicamente en Delgaditas. Pues no lo recuerdo, ¿y sucede algo en ese lugar exactamente? Resulta que pues cuentan la historia, y alguna vez pues llegó a pasar algo con mi compañero cuando bajábamos hacia Manizales. Dicen que pues ahí pues obviamente se vino una avalancha y se llevó el bus con todo y pasajeros, y pues todo el mundo murió. Dicen que ven en el sitio exacto donde se llevó el bus, ven una niña con su mamá andando para arriba y para abajo. Sí. A nosotros como conductores nos pasa algo muy, pues yo digo que muchas veces uno cree o no crea, pero pues son cosas que hay que tratar con respeto. Realmente pues cada vez que uno pasa por ahí, pues lo que hace es uno persignarse, echarse la bendición y pues encomendarse pues a Dios normal. Sí. Resulta que venía una vez con una línea de 11 de la noche hacia Bogotá, y pasando por el sitio, digamos que sentí que abrieron el camarote. Sí, abrieron el camarote donde nosotros dormimos. Son de estos buses pues que llevan el camarote abajo. Lo sentí que lo abrieron y sentí que alguien se acostó ahí al lado. Sí. Pues obviamente quedé así como pasmado, como yo miré, pues yo dije, no, pues debe ser algo del pensamiento o algo así, como no, pues yo vi el camarote cerrado, todo. Y pues yo fui a prendí la luz del camarote, y no, normal, todo bien. Normal, no le puse atención, volví, me recosté. Y al ratico volví otra vez y sentí que alguien se paró, abrió el camarote y lo cerró. Pues yo ya no me aguanté, llamé al compañero por el citófono y le dije, compañero, pare un momentico. Me preguntó qué me había pasado, le dije, no, algo muy raro. Digo, bueno, venga y hablamos. Me pasé para el lado de la cabina donde estaba él. Y él se fue contándome. Él me decía que hacía unos momentos también había visto pasar pues como una señora con una niña caminando. Y pues es que ahí en ese sitio es solo carretera. O sea, no tenemos una casa así cerca que uno diga, no, es que alguien va caminando hacia una vereda o hacia alguna finca. Sí, sí, no, sí. Es solo carretera, porque es una montaña pues bastante peligrosita ahí. Y él me decía que él, pues a lo que vio, la marcó la curva donde se llevó el bus del el derrumbe, vio caminar la niña con la mamá. Entonces, pues digamos que esa es como la historia que nos haya pasado así con el compañero en ese pedacito. Entonces dicen que pues el conductor o la persona que falleció ahí, pues se le mete a los camarotes a los conductores, y que se ve pues la mamá con la niña caminar por ahí en ese sitio. Bueno, pues interesante la historia donde se accidentó un bus y al parecer lo que él dice, se manifiesta la mamá con una niña. ¿Será que sucede eso? Siempre lo hemos debatido acá, ¿no? Donde se accidenta un vehículo, un bus, ¿será que queda algún espíritu ahí haciendo presencia, atormentando a los demás carros que pasan? ¿Algún mito, alguna leyenda en Colombia? ¿Le ha sucedido a usted algo en una carretera, en un hotel, en algún lugar puntual de Colombia, alguna historia de miedo que quiera compartir esta noche? Estamos en vivo. Mañana será 20 de julio y el cartel hoy lo está acompañando a usted en esta noche. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Mauricio. Mauro, bienvenido. ¿Y qué historia nos tiene? ¿Qué pasó aquí en Colombia? Bueno, les voy a comentar. Bueno, les cuento. Yo pues fui militar durante mucho tiempo. Sí. Tuve una experiencia bastante fuerte con un ente, diría yo, ¿sí? Eso fue exactamente, estábamos en un centro de entrenamiento en Urrao, Córdoba. Ok. Pues allá se escuchaban muchas historias de brujas. En ese entonces habíamos aproximadamente pues como 800 soldados allá en ese cantón. Y pues siempre estaba como el mito de que donde hay tantos hombres, pues que hay como mucha presencia de brujas. A mí particularmente me pasó una noche. Sí. Una noche pues yo estaba en mi alojamiento. Yo estaba solo porque yo me había enfermado y mi patrulla se fue a una instrucción nocturna.
yo quedé solo en el alojamiento. Yo estaba totalmente consciente, yo estoy seguro de eso. Y resulta que en un momento se fue la luz y pues todo quedó pues muy oscuro. En la puerta del alojamiento había un centinela, había un soldado de centinela. Yo recuerdo que, bueno, yo sentí cuando alguien entró al alojamiento, ¿sí? Pero esa vaina de que tú estás consciente, pero ya no puedes reaccionar. Okay. ¿Sí? Y yo sentía todo lo que pasaba a mi alrededor, pero no podía reaccionar. Yo sentí que alguien ingresó, se acercó a mi cama. Yo en mi cama tenía un toldillo, usábamos toldillos. Y sentí que me levantaron el toldillo y sentí que alguien se subió sobre mi pecho. Se sentaron sobre mí y me colocaron, sentí que me agarraron las manos y me las colocaron sobre el pecho, así pues como si fuera un cadáver, digámoslo así, ¿no? Ya, sí. Pero en ese momento yo sentí que me acariciaban, pero en ese momento yo me sentía bien porque dentro lo que yo veía era que era una mujer rubia, hermosa, la que estaba haciendo eso, ¿sí? Y yo hasta ahí me sentía bien. Cuando pues de un momento a otro esta persona pues se transforma, yo pues me doy cuenta o observo, no sé, o logro mirar de que esta persona se transforma totalmente como en un ente, como en una bruja. Hágase de cuenta, yo sentía unos cabellos largos mojados, como hágase de cuenta así tipo la niña del aro. Sí. Como para que me entiendan. Y me mandó la mano al cuello y empezó a asfixiarme, ¿sí? Yo sentí que me quedó el último aliento, el último, y de un momento a otro como que este ente me suelta, ¿sí? Cuando este ente me suelta, pues yo siento que sale del alojamiento y yo trato de gritar y pedir auxilio, pero pues yo ya estaba sin aire y no podía gritar. Ya después como de unos segundos logré tomar aire y yo me acuerdo que grité centinela y el soldado que estaba en la puerta me contestó. Y pues nada, pues no, él no se dio cuenta de nada. Y al otro día pues yo amanecí con las marcas en el cuello, eran unos dedos muy largos, se podían ver que eran unos dedos muy largos. Para usted esa presencia, que como usted dice, que lo ubicó las manos como si usted era muerto, empezó a acariciarlo, que usted decía que era una mujer bonita y todo, pero después ya sintiendo como, comparándola con la presencia del aro, esta película, ¿usted cree que esto es un fantasma, es una persona que murió? ¿Usted lo asocia más hacia una bruja, hacia un demonio? No, yo era una bruja porque... Una bruja. O sea, digamos que las historias que se escuchaban allá siempre eran como de brujas. Brujas. ¿Y usted, y para usted una bruja qué es? ¿Una mujer pues que deja su para cuerpo? Para mí una bruja es una mujer que... O es una persona que tiene pacto con el diablo y... Sí. Y a raíz de esto, pues... digamos, obtiene, no sé, poderes especiales o alguna condición especial, creo. Para mí eso es una bruja. ¿Pero se desdobla y deja salir el espíritu para ir a atormentar así como lo atormentó usted? ¿Cree usted en eso? ¿O es sí, ella, no, pues, o es que sale, mira, con yo, todo el cuerpo y se transforma? ¿O cómo es eso? Pues no sé, yo creería, no, yo creo que, no sé, pues no podría describirlo hasta allá, pero yo lo único que te puedo decir es que en lo que yo estuve o en lo que yo alcancé a vivir, digamos, fueron varias experiencias, fueron con brujas, con espíritus, con cosas, ¿sí? Entonces, digamos yo decir si es el espíritu que sale o es que si se transforma, pues no, pues de pronto estaría exagerando o mintiendo, ¿sí? Pero no sé, pero sé que me pasó y fue una experiencia horrible. Y no, sentí que ese día moría, la verdad. ¿Se protege hoy en día de alguna manera para que no le vuelva a ocurrir este tipo de situación? No, pues no, mira que yo, no sé, mira que eso se veía más que todo es como en esos ambientes así, no sé, en el monte, en la selva, digamos que allá, sí, digamos que yo no puedo decir que de pronto en la ciudad o cuando he estado como en otro tipo de ambientes me haya pasado, ¿sí? Pero sí puedo decir que se ve mucho en el monte, en la selva, en los caseríos, ¿sí? Donde digamos, se ve mucha cosa. Muy bien, muchas gracias a usted por compartir. Usted era 946, Paul, otra historia hasta ahora. Amiga, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Me quiero reservar el nombre. Bueno, bienvenida al cartel paranormal de La Mega. Esta noche, ¿cuál es su historia? La historia que yo quiero compartir con ustedes sucedió en una seccional de... almacén de evidencias de la fiscalía. Ok. Resulta que hacía como unos 10 años tal vez,
habían hecho una inspección de cadáver de un guerrillero. Okay. Pero no lo identificaron, no pudieron saber el nombre de él. Y pues se recogieron algunas evidencias como la guerrera, un teléfono celular y otras cosas más. Sí. Hace como unos 3 años aproximadamente, pues eso ya llevaba como 10 años esa evidencia guardada. Y pues sabía, las evidencias se guardan en unas cajas plásticas. Y hace como unos 3 años, las compañeras que manejaban las evidencias iban a sacar evidencias por el sector donde estaba esa caja. Sí. Al principio ya sentían que como que las observaban, las tipeaban. Ya después se fueron haciendo como más frecuentes las cosas. Ya después sentían que como que alguien las acompañaba, escuchaban ruidos, se caían cajas. Y un buen día en esa caja escucharon un celular que timbraba. Sí. Entonces a ellos pues les dio como susto, pero sin embargo retiraron la caja y efectivamente el celular empezó a timbrar. ¿Después de tanto tiempo? Después como, ya como 7 años eso ahí, más o menos. Ok. Ya después entonces empezaron a cerrarles la puerta, las dejaban encerradas. Y una vez una compañera empezó a sentir cosas extrañas y empezó a hablar como raro. Sí. Entonces ellas pidieron permiso para llevar un sacerdote. Les llevaron el sacerdote y a la compañera que empezó a hablar como raro, hicieron como un exorcismo ahí dentro del almacén de evidencias. Sí. Y pues llevaron varios compañeros hombres pues para poderla sostener. Cuando hicieron el exorcismo y pues que ya ella... como que lograron controlar un poco la situación. Sí. Entonces el sacerdote preguntó quién era y qué quería. Sí. Le preguntó a la compañera. Sí. Y habló como hombre y dijo que en la caja donde escucharon el celular, en la guerrera, había un documento de identificación y que él no quería seguir siendo un NN, sino que le pusieran a su lápida su nombre. Entonces, cuando ya pasó todo y fueron y miraron, efectivamente, lo que la persona decía, o pues el espíritu decía, era cierto. En la guerrera estaba el documento de identidad de él y se pudieron dar cuenta de qué persona se trataba. Esa es la historia que les quería compartir esta noche. Muy bien, muchas gracias por compartir su historia. Son las 9:50 al aire está el cartel paranormal de La Mega para esta noche de martes. Luego de una pausa, más historias y más cartel paranormal. Aquí estamos en el cartel paranormal de La Mega. Ya son las 10:05 para esta noche de martes. Hoy es 19 de julio del año 2022 y qué bueno que usted esté en sintonía con nosotros. Usted que hasta ahora de pronto atraviesa las carreteras del país, se desplaza a otro lugar. Usted, mi amigo guarda de seguridad, de pronto está ahí en su turno. De pronto una noche fría, una noche lluviosa, una noche cálida. Usted, mi amigo taxíbiri, de pronto hasta ahora ahí transportando a alguien que puede ir de fiesta. Mañana tenemos día festivo, ¿no? 20 de julio. O simplemente usted, ahí en su casa, acompañándose del radio. Un abrazo a los que nos ven también por la aplicación La Mega Oficial y a través de nuestro canal de YouTube La Mega. Aquí estamos, en esta noche paranormal. Ahorita vamos a hablar de mitos y leyendas en Colombia. ¿Qué fantasma, qué monstruo, qué espíritu, qué ser usted ha visto extraño en algún lugar de nuestro país? Pero por lo pronto, les traigo unos invitados de lujo que aterrizan en el cartel paranormal para todo el país. Un actor que con solo el nombre decirlo acá, ya seguramente usted va a decir, claro, ¿cómo no? Lo he visto en muchas series, novelas, actor reconocido aquí en nuestro país, el señor Robinson Díaz, pero viene de la mano con otra gran estrella, que es Rafa Perrin, el maestro del terror, así también se lo conoce, que gira alrededor pues, de muchos países con una obra de teatro que de verdad si siguen presentando es porque ha sido exitosa. Esa es la realidad y eso es lo que uno nota pues cuando está fuera del escenario, ¿no? Que uno dice, si vuelve eso es porque fue exitoso.
Eso no hay de otra explicación. Y les hablo de la Dama de Negro. Hace unos años atrás, tal vez hace 5 años, si no estoy mal, estaba yo aquí en este mismo espacio con Robinson hablando de la Dama de Negro, que es una obra de teatro que de verdad se está robando el show. Y bueno, tengo a este par de personas aquí conmigo. Robinson, bienvenido pues a su casa. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, Daniel. Muy contento de estar con ustedes, con Paul. Y aquí en el espacio de la Mega, del terror, de este programa tuyo, de ustedes, de radio, que se ha vuelto ya un emblema de la radio en Colombia. Ya llevamos como, sí. ¿Cuánto llevan ya? El programa de miedo, yo creo que ya unos 12, 13 años, o si no es un poco más, y en total el cartel, unos 17 años. No, jodas, güey. Yo aquí yo en esta sillita 18 años. Te vas a pensionar. Pero era un niño. Era un jovencito y entré aquí y aquí estábamos trasnochando haciendo 100 horas mensuales de radio. ¿Hasta qué hora le dan? Hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Y a la medianoche vuelve y se repite el programa. Pues complacido de estar aquí, Daniel, a tu servicio, Paul. No, no, qué chévere. Y Rafa, bienvenido a Colombia. No, hombre, muchísimas gracias. Feliz, yo amo Colombia. Ya es el 5º año que tengo el privilegio de estar aquí en Colombia. Tengo el gusto de conocer ya muchas ciudades de Colombia, pero Bogotá me provoca a mí una sensación maravillosa. Yo digo al final de la función, Robinson no me va a dejar mentir, siempre digo, ustedes ya están acostumbrados a ustedes. Pero nosotros que venimos de fuera y nos damos cuenta el calor del público, la calidez, la educación, el bienestar, el bien reír, el bien disfrutar, nos hace sentir plena. Mira, yo te puedo decir con mucho orgullo que yo esta obra la he representado en mucho tiempo. Okay. Yo llevo 28 años haciendo esta obra, imagínate nada más. ¿Desde jovencitico? Sí. Daniel, más de 7000 presentaciones ha hecho el maestro Rafael Perret. Con la Dama de Negro. Sí, es algo histórico. Solamente, histórico, hermano. Solamente en Londres la obra La Ratonera lleva más tiempo que nosotros en México. En todo, La Ratonera de Agatha Christie. Ok. En todo el continente americano, incluyendo Estados Unidos, Broadway y todo esto, ninguna obra lleva el tiempo que lleva la Dama de Negro. Ininterrumpidamente, porque ni siquiera se cortó cuando la pandemia allá en México. Sí dimos funciones de enero a marzo y luego cortamos un lapso y continuamos, pero lleva 28 años ininterrumpidos. Entonces sí te puedo decir pues que he tenido la suerte de estar en muchísimos lugares con la obra, pero aquí en Bogotá lo que ha logrado hacer Robinson Díaz, y no es porque él esté aquí, es algo impresionante, porque creó una versión de La Dama de Negro, pero con una perfección sincrónica, de una manera que como si fuera un reloj suizo. Verdaderamente la combinación de los efectos de audio con los efectos de iluminación, con los efectos actorales, crean una hipnosis colectiva en el público nunca antes vista en la historia del teatro en el mundo, y te lo puedo decir con toda la humildad y con todo el cariño y el respeto que me merecen ustedes. O sea, ¿el público es protagonista de la obra? Absolutamente. El público vive con nosotros una historia que se supone que sucedió en un pequeño pueblo remoto de Inglaterra, pero que cuando te das cuenta está pasando en el Teatro Libre de Chapinero y está pasando en tu butaca. Está pasando contigo, te está pasando a ti. Para que esto se logre, pues tiene que haber desde luego un trabajo actoral espectacular, que pues por nada tonto me junté con el mejor actor que hay aquí, como en México me junto con los mejores. Eso le voy a preguntar a Rafa, a medida que va girando por diferentes países, exacto, usted va cogiendo pues actores duros de ese país para hacer una buena obra. Y teatrales, porque mira, hay algo que es muy importante, yo no voy a decir que sean malos los actores de tele, ni los de cine, ni los simplemente son diferentes, son escuelas diferentes, todas son muy respetables y todas son muy serias. Pero para hacer La Dama Negro tiene que ser un actor de teatro. Esto es como si yo te dijera que vas a jugar un partido de fútbol en donde te vas a enfrentar a los mejores jugadores del mundo. Entonces, pues tienes que ponerte a la altura de ellos, y para poder contrarrestar el que yo le diga a la gente, te voy a sentar en una butaca en donde nada más hay 3 sillas, un baúl, y en 2 horas vas a estar muerto de miedo. Pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que esto en verdad se viva? Y ustedes que me están escuchando, que ya han visto La Dama de Negro, que ya han visto el trabajo de Robinson Díaz, pues saben que no estoy mintiendo, que la vida cambia después. Son las clásicas obras que cuando terminan, empiezan. ¿Qué quiere decir? Que te las llevas a tu casa. Que llegas a tu casa y empiezas a hablar con tu esposa de la obra, y ya que te vas a dormir en la noche te sientes inquieto y no entiendes por qué estás inquieto, pues porque te movimos una sensibilidad que no estás acostumbrado ya que te muevan, que es esa capacidad de imaginar como cuando éramos niños, ¿no? Entonces te trato como si fueras un niño adulto y te despierto tu imaginación con actuación, con efectos, con información. ¿Perdone, señor? Con la oscuridad.
con la oscuridad también, sí, porque es... Con la oscuridad, Rafa, porque hay que decirle al público que son 2 horas de oscuridad total, pues al 95%, 90%, entonces esto lo que hace es construir, ya de entrada estás en una atmósfera totalmente distinta a lo cotidiano, y lo que dice Rafael Perrin es cierto, el director es... apela mucho a nuestro niño interior, a nuestro a nuestra infancia, al miedo a la oscuridad, a los fantasmas, a los pasadizos secretos, a los castillos encantados, a todo eso a lo que hay debajo de la cama cuando te vas a acostar. Papá, no apague la luz, ese tipo de cosas. El coco. Entonces, cuando ya estás metido en esa atmósfera, ya... Ahora, la mezcla que tiene la obra es una mezcla muy balanceada que hemos logrado, una mistura entre Colombia y México y México y Colombia, entre la maravilla de actuación que hace Rafael, que es el estandarte, porque es que los méritos los tiene él, aparte de ser el director, el adaptador de la pieza del inglés al castellano, de poner la escena hace... 8 personajes en escena, y hacemos una mistura de la gente entra en un ambiente de humor cálido, con mucho humor, y lentamente, progresivamente, vamos hacia la atmósfera del miedo. Entonces, hemos creado, creo que un balance muy agradable para el público, porque de una vez... Agradable y aterrador. Sí, y la gente se conecta muy rápido con nuestra pieza, se conecta muy rápido... Porque es cálido el recibimiento y la gente va entendiendo el código de la historia, porque es una historia basada dentro de toda la literatura inglesa de lo que llaman gótico, novela de misterio, okay, sí. Que los ingleses son grandes maestros. Hablemos de Agatha Christie, Mary Shelley, Bram Stoker. La misma Susan Hill. Susan Hill, que es la escritora, y Conan Doyle. No, o sea, y la larga lista que no nos sabemos de otros escritores de novela y de folletín de terror de la novela gótica, que se desprende del romanticismo inglés y alemán y todo del siglo XIX, que ahí viene Drácula, Frankenstein, y pues ellos tienen mucho relato de eso con castillos y esto. Esta historia está empalmada, está sustentada en eso. Entonces, pues, la gente entra de una manera muy cálida, hermano. Perfecto. Y muy divertida. Entonces, lo que quiero decir es que yo creo que hemos logrado un balance entre humor y terror. Usted está viendo a Robinson Díaz y a Rafa Perrin hablando de La Dama de Negro, una obra de teatro, que ya 28 años. En México, sí, señor. 28 años. Y 30 en Londres, amigo. Estrenamos el 17 de febrero de 1990. Y en Colombia la presentaron hace 6 años. La hemos presentado durante 5 años. Cinco años. Sí, Me imagino que se suspendió durante la pandemia. Sí, claro. Pero continúa. Sí. En México es Patrimonio Cultural de la Ciudad de México. Sí, o sea, si tú vas a la Ciudad de México, ya está ahí. Te entregan una lista de los 10 lugares que debes de visitar, donde está Mitenampa, la Basílica de Guadalupe. Y una la hora de la Dama de Negro. La 7 es la Dama de Negro. Sí, el punto 7 es visitar la Dama de Negro. Ya es un must, como le dicen los gringos. Must. M-U-S-T, ¿no? Must, una obligación. Un obligado. Hay que parar ahí. Un obligado para parar. Y sí, tenemos espectadores de muchos lugares. Hemos tenido incluso gente de Inglaterra que ha venido a ver la obra, porque en Inglaterra pues también es un suceso la obra, y que pues nos llevamos el enorme gusto de que les gusta mucho más. Y sí te puedo decir, no porque esté aquí, yo sé que esto puede sonar, en México decimos cebollazo, que es como que quieres quedar bien con la gente, ¿no? Pero te puedo garantizar que la producción de Colombia, te lo garantizo, es la mejor del mundo. De verdad, no porque esté aquí Robinson Díaz y Adrián Arango, que son unos monstruos. Esposa, la productora. Verdaderamente la producción, la escenografía, la calidad de la escenografía. Y además embonó perfecto con el teatro, ¿no? Es como una simbiosis muy, muy, muy mágica que te provoca que tú de repente te sientas en verdad en un pantano y que estás viendo una carreta, y cuando no hay nada, todo está sucediendo dentro de tu propia imaginación. Pero enganchamos a la gente con la premisa fundamental, con imaginación. Casi que le suplicamos a la gente, hey, desconéctense, quiten los celulares, hombre, regálese un tiempo para que usted se vuelva niño, para que saboree el placer. De acuerdo. Y entonces la gente se mete en el código. Y juegan con nosotros. Oye, Rafa y Robinson, se cree muchas veces, y en este ámbito de misterio y lo paranormal, que cuando así sea una obra de teatro, o como los actores cuando van a grabar una película y se involucran en el tema del miedo,
y dicen, no, pues que es una película, no va a pasar nada, o es una obra de teatro, no va a pasar nada. Se cree que a veces se atraen ese tipo de energías, sí, de, llamémoslo de espíritus, de fantasmas, sí, y es habitual decir, oiga, sí, en el set de grabación pasó algo raro, hermano. Y hay gente que le huye a eso, no, la sí, película es de miedo, no, a mí no me meta a grabar esas vainas, sí, porque después me va a pasar algo, sí, o sale, o la película fue maldita, entonces los actores empiezan a sentir cosas después, que ha pasado, digamos, en la historia del cine. Como Resplandor, Exorcista. El Poltergeist, que la gente empieza a fallar después y dicen, así vio, sí, eso fue por salir en esa película. Sí, sí. Y de verdad, en el mundo de los actores hay gente que dice, yo no me meto en ese género. Es correcto. Yo no voy a hacer el papel de poseso y me van a hacer un exorcismo en la película. Y pues yo actúo en la obra porque nadie quiso hacer el papel en México. O sea, la próxima vez me busca y yo lo hago. Claro, fíjese. El actor con el que estrené la obra, que era ya en paz descanse, desde luego, era un gran actor, don Germán Robles, un actor español radicado en México, inmediatamente me dijo que sí. Cuando yo le di el libreto, lo leyó, inmediatamente dijo, yo tengo que hacer esta obra. Que eso era lo más importante. Y luego se la ofrecí a todos los actores jóvenes de esa época, te estoy hablando de 1993. Sí. Nadie, todos decían, no va a funcionar el terror, me da miedo hacer terror, esto no va, ¿cómo terror en teatro? Eso no existe. Y entonces iba yo ya a perder los derechos. Los ingleses me hablaron y me dijeron, tiene usted 6 meses para estrenar la obra o le quito los derechos. Entonces voy con Germán Robles y le digo, señor, le tengo una buena y una mala. La buena es que ya tenemos el actor, la mala es que soy yo. Y entonces por eso me trepé yo a hacer la obra, porque todo el mundo le daba miedo. Y ya después, bueno, nos han pasado un sinfín de anécdotas. ¿Se han pasado cosas detrás del telón? Muchísimas, muchísimas. Pero una que recuerde, Rafa, que usted diga, hasta casi varias. Nos tocó parar la obra, el susto. No, vale. Este es el especialista para este programa, porque a él le han pasado muchas cosas. No, y tantos años en esos escenarios, sí, recreando el miedo de pronto. Hay un teatro en Puebla, México. Puebla es un ¿cómo le llaman ustedes aquí? No, no los llaman estados, le llaman departamentos. ¿No? Provincia. Una provincia en Puebla, y hay un teatro que es el teatro más antiguo de América Latina. Se llama el Teatro Principal, un teatro precioso, pequeño, con palcos así. Y estaba yo haciendo la función con un actor mexicano extraordinario, Alejandro Tomás, que por cierto acaba de irse de aquí de Bogotá, que hizo una serie, una telenovela, algo del dinero, de La Plata, no sé cómo se llamaba. RCN. Hasta que La Plata no se pare. Esa, sí. Él vino a hacer esa serie acá. Y entonces, él trabaja en La Dama de Negro, con Rafa. En México, él es bien. El actor que hace La Dama de Negro allá conmigo. En México son 7 actores los que estamos alternando. Bueno. Es que mientras está presentándose en Colombia, Rafael está... Uno en Guadalajara, el otro en Durango. Eso sí es paranormal, o sea, usted sí, tiene dobles, claro, por todos lados. Bueno, no soy yo, pero sí es la obra que está con todos. Tenemos 3 elencos. Tenemos 4 escenografías en México. Ha crecido tanto que ya es una necesidad de tener actores representando. Y como bien dice Robinson, sí, la semana pasada había 4 montajes de La Dama. 4 montajes de La Dama. En México, en Guadalajara y en Durango. ¿No? Que eso, pero bueno, entonces en Puebla, en este teatro, estamos empezando la obra, llevábamos 15 minutos en la explicación del caballo, de aquí está, imagina que está el caballo, sí, 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 en sí, ese momento, y de repente un espectador del segundo piso se avienta. No. Sí, claro, se avienta del palco, se avienta, ¡auxilio! Cae sobre el público de abajo. Tomás y yo no sabíamos qué hacer. Ay, hermano. Sí, porque hasta uno dentro del teatro uno dice, es parte de la obra. Pues no creo, porque sí fue casi como un acto suicida. Fue un acto... No, de acuerdo. Digo, inicialmente, si yo estoy en un teatro y pasa eso, digo, de pronto es de la obra y saltó alguien. Y pues ya cuando uno lo ve ahí que dice, no, esto ya no, pues es, sí, esto ya no es show. Y corrió el productor, Toño Calvo, lo rescata. Por fortuna no le pasó más que un golpe. No, nada. Lo saca al lobby del teatro y le dice... Señor, ¿qué le pasó? Dice, pues que volteó y estaba La Dama de Negro parada junto a mí en el palco y me vio y me aventó. Ay. Y pues no hay Dama de Negro, o sea, La Dama de Negro se habla de La Dama de Negro, es un fantasma de La Dama de Negro, pero no existe una Dama de Negro físicamente. Entonces dices, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Sí, queda uno en la duda si realmente sí se manifestó algo o la imaginación del hombre, ¿no? Y a mí personalmente me sucedió hace bastantes años en un teatro en Aguascalientes, que es otro lugar de México, en que yo era muy joven, iba yo de avanzada de una compañía de un actor muy famoso allá en México, Carlos Bracho, y entonces yo llegaba al teatro en lo que ellos llegaban al hotel y yo empezaba como a organizar todo para el teatro. Y llego al teatro, me abre la puerta un señor con un sombrerito de paja, ya mayor, con barba, y me da la mano, lo saludo y me dice, señor Perrín, lo estábamos esperando. Yo te estoy hablando, esto fue en 1982, nadie me conocía,
era imposible que el señor me dijera, señor Perrín. Pero dijo, bueno, pues seguramente Bracho le dijo, va para allá Rafael Perrín, ¿no? Ok. Ya lo saludé muy bien, me dice, le prendo la luz de trabajo, el clásico foco que ponían en el escenario en ese entonces. Está en su casa, bienvenido, lo que necesite, no duden en avisarme. Sí, muchas gracias. ¿Cómo se llama? Don Jacinto, mucho gusto, don Jacinto. Claro que sí, señor, muchísimas gracias. Y ya empiezo todo cuando de repente veo una linterna que viene bajando por las butacas. ¡Ey! ¿Qué hace usted ahí? Y le digo, ¿qué tal, qué tal? Oye, qué contraste de amables, ¿no? Soy Rafael Perrín. ¿Y quién le abrió? ¿Por qué está aquí? Pues me abrió el don Jacinto y nada más veo que el cuate se pone blanco. Pero blanco, blanco, no tantito, blanco. Dice, ¿qué? Don Jacinto me abrió el guardacasa. Venga para acá, venga para acá. Y pues ahí voy. Y me lleva a las oficinas del teatro. Y había una foto en donde estaba el primer grupo técnico de los trabajadores del teatro. Y voy viendo, me dice, ¿ese es Telio? ¡Ese es! Dice, ¿ya vio el año? 1894. O sea, usted no solamente vio, sino interactuó, compartió y saludó. Lo saludé. A un fantasma. ¿En serio, Rafa? Se lo juro, señor. Lo saludé. Lo saludé y me dijo, estoy a sus órdenes, estoy aquí para... Bueno, fue una experiencia de lo más... Mira, yo no creo en fantasmas y sigo sin creerlo. Yo no sé si me jugaron una broma, pero recuerdo ese momento y sí es verdaderamente choqueante, porque la foto era la que era muy, muy choqueante, porque estaba exactamente como estaba vestido. Ya luego la historia es de que el señor falleció en el teatro, que le dio un infarto, bla, bla. Pero bla. Usted, Rafa, dice algo interesante. Yo no creo en fantasmas, ¿no? Pero entonces, ¿usted cree que fue una broma? Yo para haber sido... Porque una broma, lo que le pasó, ya eso es, ya uno tiene que decir, creo, porque... A mí lo que me preocupa es que... Porque le abrió inclusive la puerta. Y le saludó. Y lo saludó y todo. Estreché la mano. Porque una cosa es verlo y uno decir, fue la mente mía, me hubo una mala pasada y listo. Uno dice, me lo imaginé. Pero uno hablar, tocarle la mano, que él le abra la puerta, que le aliste las... O sea, que esté ahí. O sea, sí estuvo ahí. Pero entonces, para usted, ¿broma o fantasma? No, yo creo que sí fue una presencia... es que me cuesta trabajo decir... Exacto, porque usted me está diciendo que no creo en fantasmas, pero... Sí, es lo que le dice Arthur Kipps al señor Daly, diciéndole, es que acabo de ver en la mansión de una cosa que no puedo explicar, no puedo. Lo que la mayoría de la gente llama un fantasma. Y me explico, en la obra misma, porque el viaje también de la obra es un viaje... que hace el personaje principal, el narrador, al que le pasa todo, Arthur Kipps, que tiene un problema de lo que acaba de decir, tiene un problema, no. Hermano, yo creo que todos lo tenemos, o sea, yo tampoco creo en fantasmas, pero por ejemplo le tengo un dato, Daniel, en el Teatro Libre. Eso le iba a preguntar, ¿a usted le ha pasado algo con eso? Sí, pues, hermano, a mí me pasó en la primera época, la primera vez que hicimos la obra, yo tengo que pasar por la oscuridad por la parte de atrás. Sí, claro. En el Arlequín. En el Arlequín, aquí en Casa E, en Casa E Borrero, donde es de Alejandra. Sí. Y, hermano, yo pasé y yo vi una persona sentada y yo, pues, tengo que pasar varias veces por la oscuridad. Y pues eso de que uno pestañea, el doble take que uno hace, pero seguí y de pronto pregunté, la mona está en tras escena, y me dijeron, la mona no ha llegado. Y yo, no, cabrones, no, empezó esto. O sea, vi como una especie de una persona silueteada, hermano, es que la obra es oscura, y la vi silueteada, y yo ya había visto a todo el personal en los lados. Yo no estoy metiendo caña, a mí no me interesa quedar bien con nadie. No, interesante. No me interesa venir aquí a hablar carreta, pero eso fue lo que sentí. Lo otro es que no me ha parecido, pero me dijeron los del Teatro Libre Chapinero, que es que ahí se murió un actor que se llama Héctor Bayona, y como que sí se les ha parecido. A mí no se me ha parecido en La Dama de Negro, pero la barriga de ese teatro, el sótano de abajo, que es donde queda el foso, eso está lleno de escenografía y de cachivaches y de obras, y allá no bajo, hermano, no me gusta bajar, o sea, he bajado dos veces y no me gusta bajar allá, y me dicen que de vez en cuando lo ven por ahí sentado a este señor que fue actor. Ok. Y entonces ahora, incluso Alejandra y Katherine Niffeler, que nos fueron los que nos aceptaron un año en La Dama de Negro, la primera temporada, estaban un poco choqueadas porque ellas sí creen en las energías. Claro, van a traer esos seres, sí, esos espíritus. Estaban muy asustados, sí. Y además como el sonido de la obra es tan poderoso y tan miedoso,
Ellas están muy choqueadas con eso, pero... ¿Y el grito del maestro Pacho, qué me dice usted? ¿Qué pasó? ¿No se acuerda? No. En el Arlequín, el maestro Pacho Francisco Flores es uno de los grandes técnicos de aquí de Bogotá, pero es un señor grande. Y estábamos en una... ¡Ah! Fui con Alberto Barrero. Esa función yo la di con el señor Alberto Barrero de La Dama de Negro. ¿Qué pasó? Y de repente oímos un ¡ay! Pero un grito así... ¿Qué le pasó al maestro Pacho? ¿Por qué gritó así? Y me dijo que estaba en el paso de en los telares para subir la gasa. Puentes arriba en la torre. Okay. Cuando de repente volteó y vio que la dama de negro le venía encima él caminando y que lo atravesó, lo filtró y se le cruzó. Yo no sabía. Antes no cayó de allá. Pero por nada. Sí. Pero por nada. A mi hijo César en Acapulco, en el Teatro de Acapulco, mi hijo César es el diseñador de toda la iluminación y el Teatro de Acapulco es un teatro muy grande, como un gran auditorio, como el Colsubsidio de aquí, que son teatros grandes. Y entonces, en México, como en Colombia, estoy casi seguro también, y como en toda América Latina, pues no usan arneses de seguridad los técnicos. Ni línea de vida. Ni línea de vida. Entonces estaba colgado César, ahí cuando de repente pierde el equilibrio, se cae, se logra pescar del pasillo, pero te estoy hablando de una altura, híjole, sin exagerarte, de 12, 13 metros de altura. Hijo madre. Cuando de repente vio que una persona lo agarró, le dijo, qué bueno que... Dice, gracias, dame la mano. Lo sube y en el momento en que lo sube, César se limpia el pantalón, voltea y descubre que no hay absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Y esto lo cuenta César, que te lo platique. Y empieza a temblar de una manera... muy, muy especial, ¿no? Entonces, pues bueno, en los teatros se dice, ¿no? Que los teatros tienen energías, tienen fuentes. Habemos gente que nos cuesta un poco más de trabajo creerlo, pero no puedes negar lo que estás tú observando, ¿no? Esto es como si tú descubrieras ahorita que yo nunca estuve aquí, que ahorita llega Carlos y te dice, oye, se disculpa, Perrín, no pudo llegar. Y uno dice, pero si estuvo aquí con nosotros. Y ya ves que esta silla está vacía. ¿Cómo puedes justificar eso? ¿Cómo puedes entender eso? Pues qué interesante, La Dama de Negro. ¿Cuándo la estrenan? No, ya está estrenado. Ya está en estreno. Está llenando, está... O sea, llevamos dos fines de semana. ¿Solo fines de semana? ¿Qué día la están presentando? Jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado. A las 8 de la noche en el Teatro Libre de Bogotá, Chapinero, aquí en la 61.9. Sí, sí, sí. Una sola función al día. Sí, no, con porque son dos horas. Sí, es que no doy más, no moleste. No moleste, Daniel. Los jueves alterna Claudio Cataño con el maestro Rafael Perrín. Y los viernes alternó yo con el maestro Perrín. Y los sábados. Y los boletos, las boletas son en Atrápalo, hermano. Es sencillo, ya no hay casi, o sea, ya lo de la taquilla, hermano, ya uno se volvió dinosaurio. ¿Acuerda que antes? Ah, no, uno llegaba ya a hacer la fila antes. Hacer la fila antes. Y uno decía, ¿hay boletas? Hay boletas. Sí. Y le mostraron a uno. Y le decían a uno, compra boleta. A nosotros nos tocó eso. Compra boleta para ya no, ya boleta. Todo digital. No, ya todo, hermano, ya es por internet y Atrápalo. Se está vendiendo muy bien la obra. La gente repite muchísimo. Por ejemplo, la anécdota yo pongo mucho la anécdota de Rafael, que él dice que le han pasado muchas cosas, obviamente, en estos 28 años, pero una que me gusta mucho es a un señor, un muchacho que estaba solo, sí, viendo la obra, porque es que, de verdad, Daniel, Paul, hermano, están invitados, si no les damos miedo, les devuelvo la plata. Va uno al camerino. Robinson, mira, es que no me dio miedo. No, usted ve los comentarios de la gente que espontáneamente los expresan, Atrápalo, y los comentarios son muy, una puntuación de 9.8, extraordinario, en Atrápalo, encabezando pues la programación. Qué bueno. Pero lo que estaba diciendo acerca de la anécdota es, como da miedo, entonces está un señor solo, un muchacho solo, viendo la obra y se aterra y da tanto miedo, uno se contagia, claro, si no está con el celular fregando y todo. Si usted está con el celular y dice, ay, no me van a hacer, pues hermano, ya, ¿para qué? No vaya porque ya tiene una antidisposición, ya, ¿para qué? Porque ya nos está retando y está produciendo una situación de fuerza. Lo que le estamos invitando al público es relájese, que esto es un cuento bacano. Métase en el cuento. Es un cuento bacano, juegue con nosotros a que esto está ocurriendo, porque terror en este país, ya con los noticieros. Ya tenemos con las confesiones de los militares en la JEP, ya eso es, mejor dicho, ya terror asqueroso tenemos. Pero este es un terror más infantil, o no, más que infantil no es la palabra, es... ¿Cómo? Divertido. Sí, divertido, alegre, sabrosongo, picantudo, ¿me entiendes? Picantico. Sí, sí, sí.
Entonces dice Rafa que un muchacho en la Ciudad de México, pues se fue y en medio del susto se agarró con esta señora, con esta muchacha que tenía al lado, que también iba sola. Terminaron de novios. Ah, bueno. Siga usted la historia, maestro. Se casaron. Le pidió la mano en la obra. En la obra. Se casaron. Y ya fue con su hijo de 10 años, porque a partir de 10 años pueden entrar a ver la obra. Ok. Con su hijo de 10 años ya, Dios, fue a ver la obra también. Pues ahí son 28 años. Claro. ¿Qué estábamos haciendo todos nosotros hace 28 años? Imagínate, claro. Yo ya estaba haciendo La Dama de Negro. Es algo inexplicable. Entonces es muy lindo el que ya es una segunda generación de espectadores. Que comparten con la obra. Y yo se lo advertí al señor Robinson Díaz, y espero que ya me empiece a creer, porque no me cree. No, sí. Dije, esta obra se va a acabar hasta que usted quiera. Y hasta que mi esposa quiera, que es la productora, pues, ¿no? Sí, pero realmente es una obra que da y da. Eso iba a preguntar, ahorita tiene fecha límite, ¿tienen ahorita? Al 24 de septiembre, sábado 24. Pero mira, es que, o sea, yo he aprendido mucho con esta obra, hermano. O sea, he desaprendido. Me produce mucho estudio, mucha pasión estudiar la obra. Cada vez que la ponemos, cada vez que viene Rafa, todos los días, hermano, para el público, la gente dice, ustedes no se cansan de hacer lo mismo, compadre, todos los santos días hay una novedad, siempre la obra se mueve por un lado, hay un grito, la gente reacciona diferente, uno tiene un humor diferente, las obras son distintas, hermano, todos los cada días. Noche es distinta. Y a mí me gusta mucho la obra porque se volvió un objeto de estudio para mí, y es muy chesperiana, loco. Digamos que suple la frustración de no poder hacer Shakespeare, porque hacer Shakespeare es muy costoso, son 24, 30 actores, eso es, y generalmente son obras de muy largas, entonces es muy difícil hacer teatro clásico en este país, por ejemplo. Ok. Es muy, no, es un poco ingrato, porque no viene con la taquilla, o sea, la gente... Tendrían que ser unos precios muy altos y la gente dice, no, o sea, eso no... Sí, es como presentar ópera, hermano, es como hacer ópera, que la ópera valió tantos, 800 millones de pesos hacerla, y son tres presentaciones, entonces van la élite, las boletas son a 300 mil, 400 mil pesos colombianos, y eso no llega. En cambio aquí, la obra permite mucho juego y mucho estudio para mí. Entonces, yo sí le creo a Rafa, yo quisiera que la obra se quede como repertorio de Colombia, clásico, ¿me entiendes? Cada año, tú sabes que hay temporada de 3-4 meses de La Dama de Negro, por el momento en el Teatro Libre de Chapinero, que de paso agradezco mucho al maestro Ricardo Camacho, a Fabián Belandia, a todo el equipo de allá, hermano, a Diego Barragán, que me abrieron las puertas, a Juan Soto, tengo que darle las gracias. Porque esto es gregario. Es un trabajo de mucho tiempo. Eso nos lo demostró la pandemia, bro. Que sí, sí, sí. Yo nunca me había dado cuenta que necesitábamos, yo necesitaba, y más nosotros en teatro y en las artes del espectáculo, necesitamos de la gente. Porque sin las personas, un teatro vacío es muy, muy triste, hermano. No, es muy triste. Así uno le digan, transmita por cámaras, que ya pagaron boletas. No, eso no es lo mismo. Eso es como un partido de fútbol sin hinchas. Sí. Así lo esté viendo todo el mundo en televisión. El jugador dice, ¿dónde está mi hinchada alentándome, brincando? Como un restaurante sin clientes. Total. Nadie va a cenar sin chica. Pues Robinson Díaz y Rafa Perrín, pues muchos éxitos en La Dama de Negro. Ya saben, Teatro Libre, ya está en cartelera, pueden comprar las boletas. Y va a estar hasta el 24 de septiembre. En Atrápalo. Ahí entran, buscan las boletas y las compran jueves, viernes o sábados. Ocho de la noche. Perfecto, bueno. Oiga, está muy bueno. Yo también quería echar una cuñita, hermano. Hágale, Robinson. Ya que estoy aquí con el maestro Rafael Perrín. Hermano, él viene también el 9 de agosto, estrena otra porquería de obra que se llama Esquizofrenia. Me gusta eso, cuando dicen porquería suena chévere, sí. Interesante. Sí, hermano. ¿Esquizofrenia? Sí, y nomás con ese título uno dice... Este señor que tenemos aquí, que es un honor... Se echa una hora y media, hermano, de un monólogo, el berraco. O sea, ¿solo ahí? Sí, hermano. ¿Nadie más? Pues tiene tres vestuarios porque cada función lo deja como una trapeadora llena de sudor, hermano. Entonces viene con una historia muy también de la línea que está trabajando el maestro del terror, okay, que es psicoterror. Y su hijo acaba de hacer un éxito
un estreno mundial, ya que usted estaba hablando de los mitos y leyendas, acaba de ser en Xochimilco, La Llorona, allá en vivo. O sea, estos manes, yo no sé, están locos, hermano. Les gusta el terror y entonces viene con Esquizofrenia los martes y los miércoles aquí también en el Teatro Libre. En el Libre, o sea, buen plan, uno el martes y miércoles, agenda para Esquizofrenia es y correcto. Jueves, viernes o sábado para La Dama de Negro. Es correcto, sí. Y va a haber, además va a haber boletos en donde vas a poder ver las dos obras por un precio más. ¡Ah, qué bueno! Y es como una especie de bono en donde vas a poder aprovechar. Buenísimo, compra para las dos obras de una vez. Y me siento muy orgulloso y agradecido con Robinson, porque Robinson es quien ha sido, junto con Adriana, mis anfitriones aquí en Colombia, y ellos que fueron a ver la obra fueron los que me motivaron a traer también Esquizofrenia acá, porque yo les decía, pero yo en Bogotá no me conoce nadie, hombre, no va a ir la gente. Me dice, confía en su trabajo, confía en lo que está haciendo, y pues para mi sorpresa la preventa va. Ya hay venta para eso. Ya está. Para el 9 de agosto. Es, van a ser a partir del 9 de agosto, todos los martes y miércoles de agosto y de septiembre hasta el 29 de septiembre, también ahí en el Libre Chapinero, y ya se pueden comprar las boletas también en Atrápalo, ya están ahí. Pues qué bueno, si usted no ha visto La Dama de Negro, puede comprar el paquete que dice Rafa. De una vez compra Esquizofrenia con La Dama de Negro y se ahorra unos pesos y ve las dos. Y ve muy buen teatro, porque la idea aquí, hermano, yo soy partidario de, como yo también soy público y les decía al principio, hermano, yo hay una cosa de una promesa de buena, de muy buena calidad de diversión, ¿me entiendes? A mí me interesa que la gente salga muy contento en el servicio. El teatro tiene varios estacionamientos, parqueaderos alrededor. Está... No, desde que uno llegue, que sea una buena experiencia. Sí, eso es lo que acabas de decir. Más que una obra, nosotros le estamos brindando una experiencia a la gente a todo nivel. De altísimo calidad, marca... Que eso es lo que pasa en cualquier espectáculo. En un concierto uno también espera lo mismo, que uno llegue y pueda estacionar bien, que la entrada sea cómoda, que uno llegue, porque el concierto puede ser la mejor banda, pero si desde el principio uno no tuvo donde dejar el carro, la fila una pelotera, lo atienden a entrar... La logística de uno ya entra, así sea el mejor show, uno ya llega indispuesto. Sí, contaminado. Entonces uno dice, sí, buena la banda, pero qué mala organización. Entonces uno dice, y esa boleta y no sé qué. Entonces lo que dice Robinson es clave, desde que uno llega, una buena experiencia. Sí, parqueaderos, la fila fluye, y el espectáculo, hermano. O sea, yo no vengo aquí a bobear, yo no vengo aquí a hablar, a vender humo. A trasnocharse a vender humo. No. Además, el señor no lo va a decir, pero el nombre de Robinson Díaz implica calidad, implica respeto, implica profesionalismo, y yo sigo pensando que este señor es uno de los mejores actores que hay en el planeta, no en Colombia. Gracias, en el Rafa. Planeta, y en donde él se para, pone Colombia con C mayúscula. En México no saben cómo lo queremos, cómo lo respetamos, y para mí de veras es un honor. Yo hay veces que estoy en escena y lo volteo a ver y digo, ¿de veras estoy parado junto a Robinson Díaz? Y es una... ¡Qué bueno! Lo diga el maestro. De Colombia para el mundo, ahí está, pues. Sí, pues Robinson Díaz y Rafa Perrin, muchos éxitos. Gracias, en lo que tienen ahorita, en lo que viene con Esquizofrenia, y bueno, la gente irá a ver esto, a apoyar el teatro, y como dice Robinson, y a vivir una buena experiencia. Así. Y aterradora. Aterradora. Más aterradora. Que apoyar, Daniel, es a vivir una cosa sabrosa, es decir... Porque, a pasarla bueno. A pasarla bueno, porque es satisfacción garantizada. Muy bien, Robinson. Y Rafa, pues gracias por estar aquí en La Mega a nivel nacional, que nos oyen en este martes como con cara de viernes. Pues muchas gracias. A usted, Paul, y a usted, Daniel, muchas gracias. Ya vienen las historias paranormales de ustedes. Ahora son las 11 en punto de la noche, el cartel paranormal está al aire. Bueno, la anterior hora, compartiendo con Robinson Díaz, con Rafa Perrin, maestros del teatro, de la actuación. Oiga, vainas realmente increíbles, y ellos mismos dicen, no, yo no creo el tema paranormal, pero no les creo cuento el lo que pasó esto. Pero vi esto. Ya ellos dicen, ¿será que me hicieron una broma o algo? Pero estuvo chévere, interesante la charla que tuvimos, chévere. Pues bueno, ojalá muchos de ustedes disfruten de La Dama de Negro, claro, en Bogotá. Claro. Nosotros continuamos en esta noche de martes, aquí Paul Urrego y yo, Dani Tres Palacios, llevándolo a usted a que recree cada historia que cuenta un oyente. Puede que usted sea el que no cuente, pero métase en la película cuando diga una historia. Hoy, mitos y leyendas de Colombia. ¿Conoce usted de algún fantasma famoso en Colombia que usted diga, mire, en tal barrio, en tal ciudad, en tal teatro, en esta iglesia, en este hospital, se dice que se aparece X o Y espíritu? Dani, en la carretera de tal lugar a otro, se aparece La Llorona. Bueno, ¿cuál es su historia hasta ahora? Vamos a continuar con historias hasta ahora. El cartel está en vivo. 11, un minuto. La Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Quién habla? Juan. Juan, bienvenido al cartel paranormal. ¿Cuál es su historia? Sí, bueno. Cuando, pues, yo siento que me parecía como una mujer, ¿cierto? Cuando estaba muy chiquito, pues, tenía como 9 años... nosotros vivíamos en el campo con la familia.
y una noche sentí que durmiendo que una mujer pues como que me susurraba al oído, pero yo no entendía pues qué me susurraba, solamente sentía como si fuera un murmullo, así, ¿cierto? Sí. Luego, ya cuando tenía como 14 o 15 años, yo vivía en la costa, en un pueblito que se llama Cascajal Bolívar. La casa, pues era la casa materna y pues había vivido mucha gente, también muerto. Y yo dormía en una habitación solo, y la habitación pues quedaba muy lejana pues a otras habitaciones. Lo que pasó en esa habitación fue que yo dormía, como era muy intenso el calor, dormía con tres ventiladores, uno en el pecho, otro hacia el lado y otro en los pies. Una noche me levanté porque sentía pues como que los pies como que se me elevaban, ¿cierto? Pues algo me elevaba los pies, y ya pues yo lo que hacía era pues del susto coger y me arropaba con las sábanas y empezaba como a orar, ¿cierto? Porque eso es lo que decían las mamás. Y bueno, la siguiente noche sentí, bueno, yo estaba durmiendo y la ventana le empezaron a tocar así durísimo, pum, 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 pum. Y yo me desperté, bueno, normal. Miré que había algo, no había nada. Luego ya otra vez volví como a caer en el sueño. Sí. Y otra vez los tres golpes. Y después otra vez. Y entonces ya me parecía pues, yo estaba pues muy atemorizado y me arropé. Y empecé a orar pues, porque me parecía muy extraño eso. Luego, a la siguiente noche, tocaron otra vez la ventana. Yo dije, no, otra vez con eso. Y yo solo pues en ese cuarto súper oscuro. Sí. Y entonces en la ventana había un señor. Y ya me pareció muy raro. Y yo lo que vi fue una procesión, ¿cierto? En ese pueblo. Y el señor me dice, dile a su tía que por favor me regale incienso. Pero yo no sabía ni qué era el incienso pues, en esa época. Y entonces yo fui a mi tía y yo le dije, tía, mire, eso hay un señor que está pidiendo incienso. Eran como las 2, 3 de la mañana. Y mi tía, ¿cómo va a ser? No sé qué. Y abrimos la puerta, no había nadie, no había ninguna procesión. Eso fue como la historia. Bueno, usted, amigo, muchas gracias por compartir. La 11 de la noche, 4 minutos. La Mega, buenas noches. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Con quién hablo? Sí, Daniel, es Andrés Roa. Bienvenido. ¿Qué nos quiere compartir? Sí, Dani, pues mira, ya que de hecho estamos a puertas del 20 de julio, muy cerca, a Duitama, Boyacá, hay un batallón que se llama el Grupo Mecanizado Silva Plazas. Ok. Pues toca, digamos, como entre la vía entre Duitama y Paipa, ¿sí? Sí. En este batallón hay una casa, pues, o sea, que realmente, o sea, pues es patrimonio de la humanidad, porque es una casa que tiene 470 años de antigüedad. En esa casa, durante la campaña libertadora, pernoctó Simón Bolívar con el Ejército Libertador. Ya. ¿Sí? Entonces, es una casa que uno entra, hay un par de carruajes de la época, o sea, una cuestión impresionante, una energía, unos árboles preciosos, ¿sí? Y hay muchas historias. Sí. Pues eso realmente es el casino de oficiales de ese batallón. Cuando la gente, digamos, va de pronto así, pues de manera, digamos, de paso, pues ha contado muchas cosas. Que no los dejan dormir, que se escuchan muchos pasos, ¿sí? Que se escuchan disparos, ¿sí? Hay un gato negro, pues hasta que dicen que es un fantasma, yo no sé, porque el gato se mete a todas las habitaciones cerradas. O sea, y nadie ha podido saber, pues, ese raco gato cómo se mete a las habitaciones. O sea, no hay ningún hueco, ajá, no hay nada. Entonces, o sea, pues te dicen que realmente es un fantasma porque es un gato que la gente no la deja dormir. O sea, pues, o sea, es que muchos oficiales han dicho, no, o sea, yo estoy durmiendo y siento unos pasos en mi cama, me doy cuenta, es un berraco gato que no sé en qué momento entró. Nunca maulló, digamos, como que nunca me di cuenta que estaba el gato. Entonces, son muchas cuestiones. De hecho, hace
pues hace como unos 3 años, cuando estábamos por el Bicentenario en 2019, hicieron pues una actividad muy bonita en esa casa. O sea, se fueron, digamos, como que los medios del ejército. Yo estuve pues ese día porque pues, o sea, yo estaba trabajando con emisora de ejército. Y cuando yo veo un sargento pálido, 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 o sea, yo le dije, uy, hermano, ¿qué le pasó a mi sargento? Sí. Y pues o sea, él me dijo, es que yo no sé si hay otra niña que está atendiendo a la gente. O sea, ¿yo por qué? No, o sea, pues es que vi una niña, o sea, pues una niña negra, que me dijo, o sea, pues que si necesitaba algo. Y le dije, no nada. Y de un momento a otro no la vi. Fuimos y buscamos pues a la señora, digamos, que estaba también, o sea, esté como que caracterizada, pues, por la época. Y ella dijo, no, me da pena con ustedes, yo soy la única persona que está en el suelo trabajando. ¿Mm? Y hay más cuestiones, por ejemplo, en esa casa, o sea, pues esa casa tiene una historia, y papá y mamá se casaron allá, o sea, papá es militar, ¿sí? Sí. Entonces, pues, durante toda su juventud, mi papá, o sea, pues él estuvo allá, o sea, pues mientras hacía, digamos, como que su curso de teniente. Y antes quedaban como unos cultivos, o sea, en la parte de atrás. A raíz del Bicentenario, muchos antropólogos, historiadores, se dieron cuenta que sus cultivos eran tierra santa. O sea, que ahí están enterrados los prisioneros del ejército realista, y abajo, en donde era un bar, era el calabozo. Ok. O sea, pues está allá cuánta gente murió de gangrena, digamos, o sea, pues este también pudo haber sido por torturas. En ese lugar, pues actualmente, hay un museo. Hay un museo y uno entra, o sea, pues una energía, no diría fea, pero es una energía que uno lo abruma. Es una energía, digamos, súper abrumadora. Y aparte, pues digamos, la historia que tiene esa casa, o sea, pues digamos, toda la gente que ha pasado por esa casa, la antigüedad, digamos, como la influencia que tuvo con la guerra libertadora, digamos, como con las batallas independentistas. Sí. Y más allá, o sea, pues yo creo que Dani y Paul pues son muy conscientes que la energía que Boyacá como departamento tiene frente a todos estos temas, sí, pues es muy fuerte. O sea, pues usted también, o sea, pues lo debe saber muy bien, o sea, pues por el simple hecho pues de lo que pasa en Villa de Leyva, pues de lo que todo el mundo dice, que los duendes, que los ovnis, que todas esas cuestiones. Entonces, o sea, es muy bonito, digamos, como esas historias, pues, o sea, que son referentes a la historia nacional, ¿no? Y pues, lógicamente, cuando uno tiene, pues, estos parajes que representan tanto para la historia colombiana, pero también que tienen que ver tanto con este lado paranormal, ¿no? Entonces, pues, era mi historia y, pues, o sea, y los felicito por este programa tan interesante, Dani. Hace mucho tiempo los escucho, incluso cuando era menor de edad. Y pues, o sea, los felicito a usted y a Paul, y pues lógicamente a todas las personas que han pasado por el cartel de la amiga. Muchas gracias. A usted, hermano, muchas gracias. 11:09, el cartel paranormal está al aire. Usted tiene una historia que nos quiere compartir la noche de hoy. ¿Le pasó algo en Colombia? ¿Mitos o leyendas colombianas? Por favor, llámenos al 601-288-4218 y de una, ahí cuenta su historia, nos da su opinión, o de pronto se la contaron, vive usted en un pueblo, en algún lugar, y dicen, mire, aquí en el pueblo se cuenta esto, no me ha pasado, pero se dice esto, y ahí oímos su historia. ¿Vale? La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Omito mi nombre. Tranquila, bienvenida. ¿Y cuál es su historia? Voy a contar dos historias que me pasaron a mí hace, cuando yo tenía por ahí 22 o 23 años, en Nariño. ¿Qué pasó? Yo vivía en el campo y en la casa donde yo vivía no había acueducto. Pues nosotros teníamos el agua que bajaba de una sequía y la llevábamos por canales a la casa. Y bueno, un día cuando de pronto el agua no había, entonces teníamos que subir, yo tenía que subir por debajo de unos árboles y todo eso y llegar hasta arriba donde se cogía el agua que llegaba a la casa. Sí. Pero para llegar allá yo tenía que bajar, limpiar la acequia de palos y todo eso. Pues cuando yo llegué allá, bajé y me pasé de un lado al otro lado de la acequia. Y la acequia había una parte donde el agua abrazaba una piedra grande, bonita, como una piedra cuadrada, planchita. Sí. Entonces yo me pasé para el otro lado
y quedé mirando la piedra. Dije, esta piedra pues tan hermosa, tan bonita, estará por acá abajo, en este lugar. Pero la piedra encima estaba seca, o sea, el agua abrazaba, pasaba por un lado y por el otro. Cuando yo estaba contemplando la piedra, cuando se van figurando huellas como de piecitos de niño, pero pequeñitos, sí, pero apenas tenían cuatro deditos, y como todo raro los piecitos, y comienza, ahora era como que se hubiesen mojado en el agua, como que se hubiesen parado en el agua, y encima de la piedra seca van dejando las huellitas. Obvio, pues yo me dio mucho miedo, sí, y salí corriendo. Entonces fui a la casa y le conté a mi mamá. Y mi mamá dijo pues que eso era, que era el duende. Bueno, eso fue una vez. Después yo ya nos cambiamos de casa, nos fuimos a otra parte. Y allá yo ya vivía con mi esposo y con mis dos niños. A las 5 de la mañana que él se iba a trabajar, comenzaba a caer piedritas en el techo de la casa. Primero caía una, después caían como dos, tres. Y después no era como que caía en cantidad, pero eran piedrecitas. Se sentía, no era piedra grande, sino piedrecitas. Y toda la mañana era así, toda la mañana. Entonces yo me daba miedo, yo decía, bueno, va a llegar el día que el techo se va a caer, porque me va a caer encima, porque se sentía, yo pensaba que había una cantidad de piedras. Sí. Y siempre así. Entonces un día pues yo coloqué una escalera y subí a mirar a ver si las piedras estaban ahí. Pero no, no había nada, no había ni una piedra. Entonces yo volví otra vez donde mi mamá, voy, yo le conté, le digo, mamá, ¿y ahora yo qué hago con eso? Ya me asusta, me da miedo. Entonces mi mamá me dijo, no, dijo, hágale la oración y verá que se quita eso de encima. Entonces ella me dijo, dígale así, digo, ángel desventurado, sin alivio ni consuelo, ¿por qué no cantas la gloria que cantabas en el cielo? Y sí, yo ahí mismo me cobré valor y de una pues yo le dije eso, dije la oración, hasta ahí nomás, y ya nunca más volví a molestar. Pero de ahí se fue, al frente había un potrero grande con un caballo que todas las tardes lo llevaban ahí, y eso molestaba mucho ese caballo, no lo dejaba tranquilo, era galopeándolo toda la noche. Al otro día el caballito era cansado y lleno de trenzas. Esa es mi historia. A ustedes muchas gracias por compartir las 11:14 minutos para esta noche de martes. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, Geraldine. Geraldine, bienvenida al Cartel Paranormal. Cuente su historia, ¿qué le pasó? Bueno, te cuento, yo los escucho desde que estaba pequeña, menor de edad. Sí. Estudiábamos en una escuelita en el barrio 20 de julio. Okay. Éramos niños entre 10, 12 años, estábamos en grado quinto. Sí. Generalmente, pues, nuestros padres trabajaban, no habían quien nos cuidara, y había una vecina que mantenía con muchísimas gallinas, y ella, pues, prestaba el servicio como de guardería a los estudiantes. Sí. Generalmente, pues, a nosotros nos asustaban, nos decían como que si nos portábamos mal o las notas, nos llevaban donde hay de, o sea, contarte en serio, se me eriza la piel. Pues todos con ese susto, como tratando de llevar sus materias al día, sus notas. Cuando los niños perdían materias o les iba mal, ellos quedaban en la tarde donde hay de, pues realmente nunca supimos en sí qué pasaba, pero los niños no comían, llegaban temblando al colegio, tenían episodios como de demencia, sí, lloraban delante de los profesores, se ahogaban, se desmayaban, pero pues creo yo que siempre fue referente a esta persona. Mis papás tienden a hacer cosas de brujería y demás. Yo inocentemente pues no tenía idea de eso, pero en esa misma casa donde cuidaban a los niños, donde te digo que en parte los torturaban, también hacían magia negra, leían el tabaco, el cigarrillo, el café. Entonces creo que sí tiene algo paranormal que nos traumó pues a muchos de nosotros. Muy bien, ahí la historia, cuando estaba pequeñita, dice ahí en la escuela por el 20 de julio. Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? ¿Cómo estás? ¿Con Luis? Luis, creo que está en un altavoz.
Ajá, sí. ¿Puede quitarlo, por favor? Le agradezco. ¿Aló? Luis, ahí ya se escucha. Aló. Eso, Luis, perfecto, bienvenido. ¿Cuál es, cuál es su historia? ¿Cómo estás? Pues la verdad, tengo varias historias, pero pues voy a contar una de ellas. Claro, adelante. La verdad, me ha gustado mucho todo lo que es la parte paranormal. Desde pequeño, la verdad, me ha gustado mucho y pues actualmente soy biólogo y sin embargo no dejo de creer en muchas de las cosas que pasan desde ese punto de vista. Ok. Una de las historias es que cuando estaba pequeño, estábamos como en grado noveno más o menos, sí. Yo estaba en el segundo piso de mi casa y estaba escuchando otro programa que era así de cuentos paranormales, que era Insomnia Paranormal, sí. Que lo dan en los 40 principales. Y ese día estaban hablando de la Ouija. Okay. Entonces yo estaba en el segundo piso, en una casa esquinera, eran como las 10 de la noche, un domingo, y yo escuché la radio, le subí un poquito más de volumen para escuchar bien lo que estaban hablando. Cuando de un momento a otro escuché que en el segundo piso, en la ventana donde estaba, le pegaron una piedrita. Yo salí a mirar y no vi nadie por ahí. Tampoco se escuchaban los pasos, porque además como era tarde, pues se escuchaba cualquier ruido, ¿verdad? Pero no escuché que nadie corriera ni nada. Sin embargo, bueno, volví a escuchar la radio, me quedé sentado allí, cuando otra vez lanzaron otra piedra a la ventana. Sí. Pues yo volví a mirar, nada. O sea, eso pasó como 3-4 veces. Y yo dije, no, debe ser algún amigo que está molestando. Y entonces me fui por una coca con agua al baño. La llené con agua y me apagué la luz y me hice al lado de la ventana. La ventana estaba abierta. Y cerré la cortina para que no me viera. Entonces yo esperé que ponga otra de la piedrita y lanzar el agua. Sí. Mojar al que hiciera eso. ¿Y cómo te parece que llego yo esperando ahí? Cuando se viene, bum, 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 le pegan a la ventana del segundo piso. Se me cayó la coca y yo salí corriendo para el primer piso. Porque obviamente fue mucho susto. O sea, yo estaba en un segundo piso, ¿quién me iba a pegar? Claro, era imposible que golpearan ahí la ventana, sí, de acuerdo. Ajá, fue muy complejo. Y mi mamá siempre me molestaba, me decía, sí, por estar escuchando ese tipo de cosas, te pasaron tu vaina, no sé qué. Y ella regañándome y además había quedado el radio duro. Y me dijo, vaya, apague eso. ¿Quién subía por allá? nadie. Y no, pues esa es una de las historias. ¿Y qué explicación? No sé si puedo contar, o sea, otra. ¿Usted qué cree que fue eso? O sea, ¿sí fue un fantasma que se manifestó en ese momento golpeando la ventana por estar escuchando ese programa o qué? Sí, yo no le puedo dar otra explicación, una explicación racional o algo desde el ecológico. No, yo le puedo dar una explicación para lo normal y todo. O sea, y algo que me pasa a mí. Es que yo he tenido varios acontecimientos paranormales. Nunca he visto nada directo, pero sí lo he percibido. Okay. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, como el más reciente? Algo que le haya sucedido hace poco. Me pasó hace 2 años. Yo vivo actualmente en Urabá. Okay. Pero soy de Quindío, soy de Armenia. Y yo vivo solo. Y pues vivo solo y vivo tranquilo, no siento nada. En los apartamentos que he vivido, como que la energía es buena, entonces no he percibido nada malo. Me pasó una vez que mi familia se había cambiado de apartamento cuando fui a visitarlos a Armenia y ellos me dieron un cuarto que quedaba al lado de la cocina y al lado del patio. O sea, era la cocina, el patio y el cuarto. Ese es un cuarto que no se utiliza para la empleada, pero que en su momento una sobrina mía lo estaba utilizando. Y pues me dieron ese cuarto a mí para yo descansar. Okay. Era para diciembre, yo había organizado, yo estaba en ambiente festivo, organizando Navidad, no sé qué. Y pues no tenía en mi mente, no estaba como sugestionado, por decirlo así. Y cómo te parece que yo me fui para el cuarto y me llegó un gatito para el cuarto a relajarme allá. Y en el cuarto tenía baño propio. Y me pasaba que ese baño me tocaba cerrar la puerta porque me sentía como observado desde el baño. Y yo, pero tan raro. Entonces yo cerré la puerta del baño. Y el gato que estaba conmigo se quería ir.
estaba ansioso de irse. Yo había cerrado la puerta para que no saliera, pero él estaba desesperado. Es más, se subía como a la ventana y también empezaba como a rasguñar. ¿Aló? Sí, sí, sí. Sí, empezaba como a rasguñar la ventana. Y yo, pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué está ahí? Bueno, al final vi que el gato es... Ah, bueno, entonces yo me senté en el suelo, al lado de la puerta de salida, y al lado de la puerta del baño, porque ya había cerrado la puerta del baño. Y me sentía observado debajo de la cama. Sí. Pero tan raro, yo no... O sea, y eso que en ese momento, pues afuera había gente, o sea, me sentía acompañado. Eso no me había pasado ni siquiera estando solo. Pero así me estaba pasando ahí, yo, pero tan raro, porque me siento como incómodo, como observado. La cosa fue que el gato estaba desesperado, el gato no se quería quedar ahí, estaba ansioso de salirse, y el gato se fue. Cuando lo dejé de salir, y el gato se fue. Cerré la puerta y me quedé en el celular, acostado. Pero no era capaz de dormir. Yo había entrado al cuarto como a las 10 de la noche, y ya en las 2 de la mañana, y tenía como ansiedad, y no era capaz de dormir, y me sentía como incómodo en el cuarto. Y todo el tiempo, esa noche me la pasé así, incómodo, como observado, como sí, que no podía dormir, como que no podía descansar. Y muy raro. Entonces, al otro día, en la mañana yo dije, mira, ese cuarto que tiene una energía pesada, yo no fui capaz de dormir, yo no vi nada, pero sí percibía como cosas malucas. Cuando llega mi sobrinita y dice, sí, mamá, ustedes no quieren que yo le dijera a Luis. Yo, ¿cómo así? Que no quieren que me diga que en ese cuarto asusta. Yo, ¿cómo así? Sí, mi mamá ya le ha pasado cosas ahí, que cuando está en la cocina siente que hay una sombra al lado mientras ella está lavando o haciendo algo en la cocina, y que pasaban como cosas entre la cocina, el patio de ropa y el cuarto. Y entonces, yo, ¿por qué no me querían contar? Ah, que para que usted no se asustara, que no sé qué. Yo de hecho dormía, ella me decía a mi sobrinita, yo de hecho dormía en ese cuarto, pero yo me fui a dormir con mi mamá y no volví a dormir en ese cuarto, porque a mí sí me pasaban cosas, me sentía incómoda también y le pasaban cosas. Entonces, asociado a todo eso, yo, pero pues, pucha, increíble. De hecho, en ese edificio, sí, y en ese apartamento han vivido varios familiares. Y ellos ya habían contado antes cosas que les había pasado allá, donde habían visto cosas. De hecho, les había tocado llevar sacerdotes y todo para como sacar las malas energías, porque en el edificio, y más que todo entre el cuarto y el quinto piso, pasan cosas, y es justamente en ese espacio entre la cocina, el patio de ropa y el cuarto. Por ejemplo, una prima, ella había llevado a alguien para que le hiciera como un peinado. Sí. Estaba como motilando, haciéndole un corte, ahí mismo en la casa. Y ella cuenta, ella había contado en su época, que el chico que le estaba haciendo el peinado, no sé qué, empezó a temblar. Y le dijo, mira, usted está viendo lo mismo que yo estoy viendo. Y le dijo, ¿qué? No, yo no veo nada. Y le decía, es que en el marco de la cocina, ahí en ese espacio, hay alguien que nos está mirando fijamente. Y el señor dice que empezó a temblar y de hecho no terminó de hacer su trabajo y decidió irse, porque fue algo muy pesado. Y cosas por el estilo, o sea, en esa zona del edificio siempre pasaban cosas. De hecho, yo cuando estuve, nada más dormí una vez en ese cuarto. Decidí el resto del tiempo dormir en un sofá cama que quedaba en la sala. Y la sala es mucho más grande, da un poquito más de temor estar allá afuera, pero prefería estar afuera en el espacio de la sala que estar en ese cuarto, porque era mucho más pesado. Entonces, pues no, eso es como mis historias. Bueno, pues agradecerle a usted. A usted. Agradecerle a usted por estas historias que nos ha traído en la noche de hoy. 11:36 minutos. Hay personas que tienen muchas historias, otros que nunca logran tener una experiencia paranormal. Pero bueno, no sé si eso sea como una lotería o sea algo con lo que nacemos, que seamos como un imán para estos seres de pronto que pueden llegar a observar a solo algunos de nosotros. No hay una explicación el por qué de pronto alguien puede tener muchas experiencias paranormales y otros ninguna.
en el camino de la vida, ¿no? 11:36, está al aire el cartel de La Mega, por una historia. La Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿quién habla? Habla con Alberto acá en Medellín. Bienvenido, Alberto. ¿Cuál es su historia paranormal para esta noche? Estos días estaba escuchando el programa y hablaba con respecto a cuando uno sueña con alguien, un ser querido que ya ha fallecido. Sí. Y esa mañana llegué a mi casa, fui trasnochando y soy guardia de seguridad, ¿sí? Ok. Llegué a mi casa a descansar y entonces le comenté a mi esposa que yo estaba escuchando el programa del cartel de La Mega, que toda la cuestión. Entonces me acuesto a dormir, me pasó exclusivamente durmiendo en la mañana de hoy. Y recuerdo yo que estaba soñando y en el sueño se me apareció mi hermano. Él ya falleció. Sí. Pero... ¿Aló? La Mega, buenas noches. Aló, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, gracias, ¿con quién hablo? Con Felipe. Felipe, bienvenido al cartel, ¿cuál es su historia? No, pues chupas, leí una de varias que me ha pasado pues en mi vida. Una vez, para una temporada, yo estaba viviendo con mi hermano y mi cuñada y mi sobrino, ¿no? Sí. Entonces, para ese tiempo fue un fin de semana, un puente. Ellos salieron a viajar, yo quedé solo en casa. Estaba viendo tele, luz apagada. Un momento empecé a sentir el olor a azufre bastante fuerte. Empezó a sentirse primero muy tenue, luego empezó a sentirse bastante fuerte y fue cuando yo me inquieté, pero está viendo como fuerte. En la casa ya habían pasado cosas, entonces pues ya como que estaba un poco prevenido, ¿no? Sí. Pero entonces todo pasó así, entonces yo cuando empezó el olor ya era muy fuerte, muy penetrante, fue tanto que ya me quité la, digamos, como yo estaba en lo mío, como estaba viendo televisión, ya me quité como esa concentración y yo algo pasa. En ese punto yo me levanté de la cama, prendí la luz y abrí la puerta de la habitación. Entonces yo la dejé abierta como para ventilar un poco el olor, ¿no? Sí. Entonces ya... Yo como aún más, si se sentía más aún, entonces yo abrí las ventanas de la habitación. Prendí las luces, pues ya digamos, de lo que era la cocina y la sala. Porque pues obviamente ya como que uno empieza a hacerse mente, ¿no? O sea, como que de la situación uno como que algo raro está pasando. Ok. Entonces... yo lo que hice fue prender las luces de la parte de afuera de la habitación y yo me entré otra vez de nuevo a la habitación. Sí. Desde mi habitación yo miraba hacia afuera, hacia la cocina, y sí se veía, digamos, la luz de la cocina. En un momento yo empecé a ver como que la luz, que algo pasaba sobre la luz, o sea, como una sombra, ¿sí? Ok. Y yo, uy, algo pasa. Entonces salí de la habitación, estaba a 2-3 pasos de la cocina, lo que había era un... ¿cómo se llama? Es un matapiojos. Es como una libélula, algo así, ¿no? Ya, ok, sí. Entonces yo me quedé mirándola fijamente, ya estaba justo el bombillo. Me quedé mirándola justo así, y un momento a otro de la parte del baño, escuché una voz así, o sea, una voz diabólica, digamos, como gruesa, así de... ¿Y qué le dijo esa voz? No dijo nada, o sea, yo estaba fijamente mirando precisamente la libélula cuando escuché pues, la risa, una risa así... Ah, ok, sí, una risa malévola. ¿Y qué pasó ahí? ¿Aló? ¿Aló? Y hace años nuestros ancestros, nuestros abuelos y tatarabuelos decían encontrarse con espectros, espíritus, espantos, espantajos, aparatos, como quieran decirle, en los caminos oscuros de la Colombia de los arrieros. Hace apenas unas décadas no había carreteras para muchos lugares y todavía la gente iba de lado a lado en mulas, cargando las mercancías. Y en esos tiempos,
en los que la gente se quedaba en posadas a dormir y en los que iba por breñas, pastizales y senderos llenos de barro, subiendo y bajando montañas. Ellos decían que entraban en contacto con seres oscuros, seres como la candileja, una especie de luz que se elevaba, que diríamos que es un ovni, que se elevaba entre los pastos y se movía y lanzaba gritos aterradores, atacaba especialmente a los borrachos, quienes, cuando podían ver lo que había al interior de esa bola de fuego que se movía entre los árboles y las matas, sobre todo en el piedemonte llanero, observaban que adentro había una mujer y tres niños. Para muchos, una visión horrenda. Para otros, un ovni y adentro habían tripulantes. Y para otros, es la historia de una abuela alcahueta que hacía todo lo que querían los nietos hasta que ellos la mataron. Y quedaron penando y flotando. Esa es la candileja. Otros hablan de extrañas criaturas que se asoleaban sobre las piedras de los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena. Criaturas que parecían un hombre anciano, con barbas largas y un tabaco. Cuando alguien veía a este hombre anciano, él, generalmente que se veía sabio y atento, seducía a las mujeres y las llevaba a lo profundo del río y las mataba. Su nombre es El Mohán, o El Mohán, como quieran decirlo. Los mohanes son muy conocidos en los ríos de Colombia. Y hoy les voy a contar la historia de una de esas criaturas. Hoy les voy a contar un mito colombiano para que recordemos las antiguas leyendas aterradoras que soportaban nuestros ancestros. Porque mi nombre es Esteban Cruz Niño, arroba Cruz Escribiente, y a partir de este momento abrimos la puerta del misterio para volar con la mente y la imaginación a Colombia, al siglo XIX. En tiempos de los abuelos se cuentan muchas historias. Historias que hablan de criaturas en la noche como las que ya les conté antes, pero la más aterradora para mí es el patetarro. En la antigua Antioquia, aquella oscura Antioquia, porque no había luz eléctrica y entonces los hombres subían a las montañas, descuajaban las selvas y hacían pueblos como Yarumal, como Peque, como Marinilla, y construían sus casas de madera y hacían balcones de colores que todavía están ahí como testigos de un pasado que se pierde entre las memorias de los que cada vez que ven aquellas casas recuerdan el tiempo de los arrieros. Y habían arrieros, y habían también campesinos, y habían también sacerdotes, y en toda esta zona del oriente antioqueño, desde Fredonia hasta Jardín, todos estos municipios tienen una leyenda bastante extraña y particular que tiene que ver con una criatura repulsiva y asquerosa. Les estoy hablando de unos casos que se repiten y que han sido mencionados durante años y que hacen parte de las historias de los pueblos, del patrimonio local. Esta historia tiene que ver con una criatura sigilosa, con una criatura humanoide que tiene dos piernas, tiene dos brazos y tiene cabeza, y que se acerca a las cementeras, a las parcelas, a las huertas de los campesinos, a donde llega esta criatura en medio de la noche y las deja sembradas de olores nauseabundos, de pedazos de estiércol humano, de cagarrutas, los deja llenos de inmundicia, todo se llena de moscas, el maíz, el plátano, se mueren, las sábilas que protegen la casa se vuelven nada más agua, se vuelven negras y empiezan a pudrirse solas. Los cactus, si usted ha tenido un cactus, se pudren desde adentro y se secan. Esa criatura es muy rara. Muchos dicen haberla visto. Muchos dicen que observan en la noche cuando se mueve entre los cañaduzales y los vuelve completamente hediondos como caños llenos de inmundicia humana. Sin embargo, lo más aterrador de esta criatura, lo más horrendo de esta criatura, es que quienes la han visto dicen que tiene, en lugar de un pie,
una especie de tarro de guadua, y algunos dicen que es como un barril, otros dicen que es una olla, otros más dicen que es una especie de tarro, que en lugar de pie derecho, porque tiene un muñón, porque alguien le cortó el pie, carga ese tarro. ¿Y saben qué lleva en ese tarro? Ese tarro lo utiliza como basinica, como sanitario. Por los días y por las noches, después de comer, esta criatura o este hombre coge el tarro y defeca en él, como si fuera al baño. Y además tiene diarreas. Y además sus excrementos huelen asqueroso, como el olor de la diarrea de un borracho. Y entonces él todos los días va y hace sus necesidades, orina también, defeca, e incluso deja los pedazos de la comida en ese tarro, que después se ajusta en el muñón del pie y camina sobre sus hediondeces, sobre las aguas y las miasmas pútridas que él mismo produce. Y luego va a los campos de los campesinos y bota ahí esa horrible gusanera llena de excremento humano. Dicen que la única forma de atacar al patetarro es que cuando se le ve, se tiene que rezar un Padre Nuestro. Algunas veces algunos campesinos dicen que le han lanzado piedras y que la criatura corre por los campos. Otros dicen que han visto su rostro, el rostro del patetarro, y que no es humano. Que pareciera humano, pero no lo es, porque tiene los rasgos de la cara retorcidos, contrahechos. Y otros dicen que ese tarro que lleva, que parece ser de guadua, realmente está lleno de gusanos que le caen todo el tiempo mientras camina. ¿Qué haría usted si se encuentra con el patetarro? ¿Ha escuchado esta leyenda? ¿Ha escuchado acerca del patetarro? Si lo ha hecho, llame al cartel de la Mega o escriba en Twitter. Díganos qué piensa. Es una historia realmente aterradora. ¿Quiere volver a escuchar esta historia? ¿Quiere saber más sobre el patetarro? Narrada por @cruzescribiente. Entre ya mismo a mi Twitter. Ya mismo ahí puede ver imágenes, fotos de cómo supuestamente es el patetarro. Ahí está, en estebancruzniño @cruzescribiente. Puede entrar ya mismo. También, asimismo, en mi Instagram. Ahí les dejo el link, entre las historias, y ahí puede ver y volver a escuchar la historia del patetarro y ver algunas imágenes. Estebancruzniño en Instagram, @cruzescribiente. Y si le gustan estas historias, hay un libro que usted tiene que tener. Aproveche, porque está en promoción. Se llama El libro negro de la brujería en Colombia. ¿Quieres saber los secretos de la brujería en Colombia? ¿Cómo presidentes confiesan que hicieron brujería o que les hicieron brujería? ¿Cómo cantantes famosos dicen que hicieron pactos? Cantantes que usted ni se imagina y que seguramente usted escucha. Todo está en un libro que usted tiene que tener. El libro negro de la brujería en Colombia. Lo tienes que tener. Si quiere que le llegue a su casa firmado, solo tiene, escuche muy bien, que escribir a este WhatsApp. Ponga la atención. 305-816-3196. Yo sé que lo cogiste, aquí va. 305-816-3196. Escribe ese WhatsApp, ahí lo atienden y ahí se lo pueden enviar a su casa más barato y firmado por el autor. El libro negro de la brujería en Colombia. Muchas gracias, don Daniel Tres Palacios y don Paul, por dejarme estar con ustedes esta noche hablando del patetarro aquí en el cartel de la Maga.